Buenas, voy a ir bajando un poco esta música tan cañera. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, empieza a conectarse la gente, esperamos un par de minutitos y arrancamos tranquilamente. Incluso voy a bajarle un toquecito ahí. Creo que a nivel de micro se me oye bien. O sea, aún se escucha algo la música de fondo. Se escucha bien, me gusta, muy bien. Sí, la verdad es que he agarrado con esta lista así abierta de categoría música épica y puede salir cualquier cosa poco a poco. Muy bien, en un minutito y medio empezamos fácil. Muy bien, tranquilamente
pues tenemos algunas cosas guays. Han llegado pegatinas, o sea, tenemos bastantes pegatinas. De hecho, ha llegado el primer pack de pegatinas molonas de Yeoman. No sé si lo conocéis por ahí, os enseño ahí un poco el logo de Yeoman. Bien, los que me veáis por ahí en algún evento, en alguna cosa, siempre podéis asaltarme a por pegatinas, que siempre está guay. En principio, las pegatinas de Yeoman, sobre todo, las estoy sacando como incentivo para ir consiguiendo que poco a poco nos sumemos a contribuir un poquito a Yeoman, ¿vale? Las últimas semanas he empezado ahí como maintainer ya oficialmente dentro del equipo de Yeoman. Aún tengo que hacer unos cuantos pull requests y tengo un montón de tareas pendientes, así que como he visto que el tema de los pull requests está funcionando bastante bien, pues igual preparo algo para dentro de un par de semanas con la idea de echamos de menos el ascensor. Me gusta. Sí, creo que oficialmente vamos a llamar a esta especie de cueva el ascensor y vamos a seguir tirando con esa idea. Me gusta lo del ascensor. Bien, pues definitivamente la idea también, un poco en esto sobre todo, es empezar a desarrollar y multiplicarnos un poquito nuestro trabajo como comunidad hacia proyectos open source fuertes, como puede ser el caso de Yeoman, que necesitan bastante ayuda con algunos refactors, especialmente Generator Web App, que es uno de los que más horas he invertido estos últimos meses. Y sí que hace falta actualizar recetas, hace falta hacer bastantes cosas, entonces igual Semana Santa se puede terciar como una semana muy buena para hacer algo más de streamer en un formato más relajado, hacer algo de live coding, aprender un poquito temas de automatización, generación de proyectos. Si os gusta esa idea, pues podemos ir por ahí. Ha habido mucho revuelo en Twitter esta semana sobre peticiones de cara a hablar un poco, pues eso, quería hablar un poco hoy sobre reintro a JavaScript y empezar a tocar cosas. Bueno, en principio no estaba planteando hacer Twitch todos los domingos. De hecho, la idea original era hacerlo los sábados, pero hice una pequeña encuesta esta mañana. De hecho, aún podéis participar. Dejadme que os pegue el link directamente. Estaba por aquí. Dejadme ver cómo van esos resultados. Vamos allá. A nivel de resultados... De hecho, estaba yendo, sí, con 110 votos por ahora. Voy a compartir directamente en el chat el mensaje para que podáis participar aquellos que no lo hayáis hecho aún. Pues sí, básicamente la idea, sobre todo, y este formato lo saqué de Julián Duque, que emitió hace un especial entre temporadas ayer mismo. Justo me pilló después del evento de Open Source Weekends, pero ayer mismo emití un programa bastante chulo y le copié el formato de las horas, sobre todo de cara a pensar también de cara pues más hacia Latinoamérica y más como somos una comunidad ya de streamers de... compartimos el mismo idioma y es bastante cómodo pues eso y empezar a abrirnos a más mundos, ¿no? Entonces pues también estoy intentando empezar a acoplar pues las banderas y los relojes para que todo el mundo pueda. Entonces, bueno, en principio la idea no lo sé, de momento por votos 67% va ganando el domingo, así que tiene pinta de que el domingo coge fuerza, pero bueno, veo algunos ahí apoyando la idea del sábado y demás, así que bueno, también podemos empujar un poco más hacia el sábado. No, podemos intentar hacer una mezcla, ¿no? E ir viendo dónde sale. Ya os digo que en muchas ocasiones los sábados suele ser un día complicado porque por lo menos aquí en Madrid y en España en general suele haber muchos eventos de comunidad. Entonces se hace difícil emitir al final y también hay que intentar pues ver un poco compaginar vida con un poco con esto. Así que bueno, domingos pinta bastante bien, pero hay que ir viendo un poco hacia dónde vamos en ese sentido. Entonces... dicho eso, yo creo que más o menos ya empezamos a ser bastante gente por ahí. Sí, veo en el chat que a la gente le gusta la idea de los domingos también. Entonces, pues bueno, puede ser una opción interesante. De hecho, más gente ya lo comentaba, ¿no? Que no llegaban a ver el stream el sábado, entonces pues el domingo lo intentaban. Bien, un poco, ¿qué vamos a hacer hoy, ¿no? ¿Cuál es el plan de hoy? Empezamos en 10 minutos máximo y 5 y 2 también. Pero básicamente la idea es empezar a ver... a tocar básicos de JavaScript. Esto lo suelo decir mucho. A mí una de las cosas que más me gusta es mantenerme muy vivo con los conceptos más básicos de JavaScript, tenerlos muy al día, porque cuanto más claras tengas las estructuras básicas del lenguaje, más posibilidades tienes de encontrar hacks y cambios y multiplicar tus capacidades como desarrollador al final del día. Entonces,
Junto con esto también hay otras cosas bastante interesantes que, bueno, se dejó caer la idea por ahí en Twitter de probar a hacer algo de catas. Creo que las catas puede ser un camino bastante interesante, sobre todo para aquellos que estáis intentando coger un buen nivel en el lenguaje y desarrollar cierta soltura. Las catas os permite centraros en problemas muy concretos, buscar soluciones muy eficientes. Es verdad que es jugar en un escenario muy delimitado, pero sí que es interesante porque encontré un portal de catas hace muy poquito que también te permite ver y comparar las respuestas con otras catas, o sea, con otras soluciones de catas. Entonces, pues básicamente te permite crecer bastante y poder ver y sobre todo aprender y comparar. Entonces, si os mola la idea, podríamos intentar hacer alguna, sí, Code Word será, de hecho. Me molaría mucho empezar a hacer alguna cata en algún Twitch, si queréis, intentar ver ahí cómo resolvemos catas de diferentes niveles. Podemos empezar con las básicas e ir subiendo. En principio en JavaScript, a la larga igual nos lanzamos con más lenguajes, con alguno súper extraño, a ver qué somos capaces de sacar entre todos. Y yo creo que va a estar guay, sobre todo porque dispara bastante la creatividad y sobre todo, además de lo que seamos capaces de sacar en el momento, que muchas veces no das con la mejor solución, también podemos comentar otras soluciones, las más votadas, las que pintan mejor y discutir un poco por qué es más interesante, menos, cuál sería el enfoque y demás. Yo creo que se aprende mucho también pues, jugando con ejemplos concretos, que también ayuda bastante, ¿no? Al margen de eso, pues bueno, un poco lo que decimos siempre, voy a ir ya pasando a modo pantalla y menos modo tertulia. Y básicamente, pues bueno, un saludito a todos los que os acabáis de conectar, que veo que hay más gente llegando ahora. Pues bueno, básicamente una de las cosas importantes es recordar que, bueno, pues yo junto con otro montón de streamers que estamos poco a poco dando el salto a Twitch, hablando en español y sobre todo enseñando a programar y haciendo un poquito de live coding, cada día somos más. Se van sumando más. Recuerdo que usamos el hashtag de StreamersCoders y, de hecho, además de tener un hashtag, también sacamos pegatinas, que ya poco a poco van saliendo por ahí. Así que si me veis por cualquier otro lado, podéis asaltarme. Sé que Carlos Azaustre tiene muchas más pegatinas que yo, así que vuestras posibilidades de multiplicar el potencial y conseguir más pegatinas son más altas. Así que, bueno, en cualquier caso, si nos pilláis por eventos, nos veis por cualquier lado, siempre podéis aprovechar, pedirnos pegatinas, abramos y hablamos y compartimos cosas. Ahora que veo, Anquar se conectó también por ahí. Muy bien. Y bueno, pues nada, poco a poco. Sí, es verdad, bueno, para los que no lo sepáis, tampoco le he dado mucha publicidad. Ahora estoy empezando a subir algunos de los vídeos de Twitch después de la emisión, los estoy subiendo a YouTube para darnos un poco de margen, sobre todo porque Twitch, si no recuerdo mal, creo que pasará en algún momento, empezarán a desaparecer los vídeos que se han grabado simplemente porque la idea es opciones a directo. Entonces, pues bueno, mientras siga ese formato, pues intento guardar eso en YouTube de momento, no le doy mucha publicidad, pero siguen quedándose ahí. Yo creo que haré una agrupación por temporada o similar y bueno, tardan un poco las subidas, eso sí que es verdad que tardo casi 2 días. Me está dando muchos problemas subir YouTube porque algunos de estos vídeos, sobre todo el de la semana pasada que estuvimos casi 3 horas y media, se hacen largos, se hacen pesados, son bastantes gigas y aunque aquí tengo una conexión muy buena, sí que el procesamiento posterior en YouTube no está siendo lo mejor del mundo, así que tarda mucho, tengo que subirlo casi 2 veces y la segunda vez sí está funcionando un poco más. Pero bueno, pues más o menos esa era un poco la idea, ¿no? Al margen de eso, pues lo que os contaba hoy, básicamente la idea un poquito es coger de base el libro que publiqué hace, yo creo que ya son cerca de 2 años y pico, casi 3. Que bueno, suena muy lo típico de vengo a hablar de mi libro, pero en realidad no es el plan. De hecho, lo que digo siempre, no gano nada con el libro, o sea, no gano nada a nivel económico, me refiero con el libro. Todo lo que hemos hecho hasta hoy pues han sido sobre todo donaciones, o sea, todo lo que se gana en ese libro se dona directamente a CodeClub, que casi no se lee porque es ahí como en cursiva, pequeñito, pero bueno, es una iniciativa súper chula que está llevando, pues sobre todo en Reino Unido, muchísimo, acercando muchísimo la computación a los jóvenes, con lo cual, pues bueno, poco a poco montando pequeños clubs y demás ayudando, así que gracias a la comunidad a día de hoy, pues casi hemos donado yo creo que en torno a los $170, así que bueno, son esfuerzos que vamos haciendo todos y va funcionando bastante guay. Tenéis 2 opciones en principio para descargaros el libro, está también en GitHub, lo digo porque hablaré hoy mucho bastante de esto, y lo tenéis también en OpenLibra, que suele ser bastante accesible, aunque no siempre está la última versión en OpenLibra, entonces en cualquier caso, cualquiera de las fuentes os puede ayudar bastante. Meteremos bastante caña a OpenLibra, meteremos bastante caña al libro hoy, trocaremos muchos de los temas básicos.
La siguiente cosa interesante, yo esto quería plantearos a ver qué os parece la idea, era empezar a hablar a lo mejor de temas, pues eso, más allá de software. Un poco el otro día hablamos bastante de GitHub, de gestión de issues, de cómo relacionar issues con pull requests y demás, que yo creo que a mucha gente le gustó. De hecho, a lo largo de la semana estuve recibiendo bastante feedback positivo de la gente, tanto en redes sociales como personalmente. Entonces, pues bueno, una cosa que me estaba planteando mucho, no sé si conocéis, bueno, a nivel de cómo GitHub, por ejemplo, indexa los lenguajes, una de las cosas más curiosas es que el día que publiqué este libro decidí hacer un pequeño hack y hay un ranking. Esto es bastante interesante porque sobre todo cuando la gente tiene pues un síndrome fuerte del intruso y demás, suele mirar mucho el número de publicaciones y el número de elementos que pasan dentro de un perfil de GitHub, ¿no? Pues por ejemplo, en mi caso, si echáis un ojo, pues fácilmente veréis en torno pues a las 5.000 contribuciones, casi 6.000 contribuciones. Ya os digo que la mayoría de esas contribuciones no son todas open source, muchas son en repositorios privados que luego acabarán siendo proyectos open source, anotaciones de clases, cosas similares, muchas iniciativas que a lo mejor no llegan a salir de pues, repos como Cajón Desastre y similar. Entonces, un poco para quitaros ese complejo y para que veáis muchas veces que las métricas nos engañan bastante, hay una página web que mola mucho que se llama Git Awards, que me suele gustar bastante porque te permite buscar en ciudades y en lugares, sobre todo cuando voy a comunidades a visitar gente nueva, ver en qué lenguajes pilotan. Vale, entonces, una de las interesantes es que ponéis cualquier usuario de GitHub y automáticamente os rankea. Si tenéis bien estructurada la ciudad, este también es un proyecto open source, con lo cual podéis ver cómo funciona toda su mecánica interna. Un día, si queréis, hablaremos también de cómo funciona la API de GitHub y haremos algo de experimentación. Sobre todo podemos jugar con GraphQL o alguna cosa similar sobre la API de GitHub. Pero en general lo interesante es, si os fijáis, a día de hoy casi todo mi desarrollo lo hago sobre JavaScript y Node. Pero sin embargo, a nivel de rankings, que esta es la parte interesante, me rankea en una posición muy alta en Python, sobre todo en la ciudad de Madrid, y no es precisamente porque sea un gran desarrollador de Python. Lo interesante de esto es cómo GitHub entiende y analiza, de hecho, perdón, he pinchado en la parte de usuarios y no en la parte de repos, es cómo indexa y cómo estructura la información de los lenguajes, ¿vale? Es decir, se genera una serie de metadatos, de lo que hablaremos también mucho de aquí en adelante, que tiene que ver sobre todo específicamente, a ver, vamos a ir viendo básicamente para que veáis ahí un poco la mecánica. Mi libro de JavaScript Inspírate, que es lo que os comentaba hoy, que también está open source en GitHub. Si os fijáis a nivel de mecánica, a pesar de ser un libro que es 100% basado y trabajado sobre JavaScript en casi todo, lo categoriza como un repositorio 100% en Python. Esto es así simplemente porque lo que hace el algoritmo que utiliza la API de GitHub para calcular en qué lenguaje está hecho cierto repositorio, que lo veréis muchas veces, que a veces pues vais a un repositorio de JavaScript o similar y tiene un 80% JavaScript y de repente cosas en otro lenguaje como CSS o HTML o empieza a etiquetarte cosas que no tienen sentido, es porque básicamente eso pesa qué contenido hay. Entonces, como todo el contenido del libro en principio es texto plano, entiende que no es más que documentación o información no relevante y lo único que hace para aportar la información relacionada con Python, son tres scripts de Python que utilizo sobre todo pues, para atacar con expresiones regulares el libro y cambiar cosas que estaban mal de formato y sacar, por ejemplo, biografías y cosas similares que se aportan luego como en la parte final que son dinámicos, ¿no? Entonces, toda esa parte la hice en Python en su día porque quería probar un poco automatizarme y simplificarme la existencia con Python y no con Node, que ya veremos ahí un poquito la guerra entre Python y Node muchas veces. Y básicamente a raíz de eso, todo el mundo que ha leído el libro en JavaScript, cuando ha ido aportando esas estrellas, ha ido posicionando, lo que os decía antes, automáticamente mi perfil como parte de Python. Entonces, ¿cuál es el resumen de esta historia? No le deis tanta importancia a las métricas, ¿vale? No le deis tanto peso. Sí que es importante pues, tener claro que lo que hagáis tenga sentido, pero no lo hagáis por unas vanity metrics simplemente, porque es lo que os digo, muchas veces es cuestión de más entender cómo está estructurado algo que el propio hecho de intentar llegar al 100%. Os digo que casi no programo en Python, de hecho tengo muy poquitos repos públicos en Python, pero sí que eso, se pueden, pues este tipo de cosas se hackean fácilmente. De hecho, un día si queréis, y es lo que os quería contar un poco antes, podemos darle ese giro a GitHub y entender algunas cosas, como por ejemplo, cómo se sabe si un commit realmente lo hace una persona o no,
cómo se indexan los commits a los usuarios cuando a lo mejor un usuario no está comiteando, o sea, a lo mejor tú no generas un commit pero aparece como un commit tuyo y cosas similares. Podemos ver un poquito cómo funciona la API, cómo funcionan las mecánicas de validación. Hay cosas súper interesantes, sobre todo para aquellos que estéis trabajando pues, en aplicaciones más sensibles. Hay cosas muy interesantes dentro de GitHub en general. Como por ejemplo el tema de incluir segundo factor de autenticación en vuestras sesiones, que es algo relativamente complejo, no se encuentra fácil la documentación. Podemos hacer un tour y ver un poquito cómo funciona eso también el segundo factor a nivel de commit, porque ya no podéis pushear con usuario y contraseña, tendréis que tener una estructura un poco más avanzada. Entonces, si os mola, pues ya os digo, dejármelo ahí un poco en la parte de los comentarios. ¿Qué más había prometido un poco para hoy para ir acercando un poco esa agenda? Pues bueno, una de las cosas que prometí en el Twitch pasado, aunque yo creo que iremos muy mal de tiempo al final y no sé si llegaremos o no, era poner a prueba la infraestructura de Firebase, intentando ver hasta qué punto es real-time la base de datos de real-time, ¿no? Hasta qué punto nos habían prometido y han cumplido o no, ¿no? Entonces, pues bueno, una de las ideas que más me gusta cuando quiero probar, pues sobre todo, y demostrar la capacidad y la velocidad que tiene, es hacer un pequeño monitor de sistema. Lo que hago básicamente es sacar toda la información de CPU, RAM, todo lo que veríais en la clásica. Pues si hacéis control al suprimir en un Windows, creo que eso sigue siendo vigente a día de hoy, o entráis en utilidades como HTOP en Linux o cosas similares, que os va mostrando ese balance de carga y de información. Pues básicamente lo que haríamos sería construir esto en Node.js. Es mucho más fácil lo que hacéis, está pensado para trabajar en Ubuntu. De hecho, el artículo original que yo utilicé, y de hecho me está gustando mucho este rollo de empezar a hacer pequeños homenajes a amigos y a estructuras, pues bueno, hay un blog que me gusta mucho seguir, que bueno, cuando yo empecé a seguirlo era un blog, a día de hoy es una plataforma educativa entera, que es Geeky Theory. Dentro de Geeky Theory, pues sobre todo Mario Pérez, que yo creo que al margen de dar unas charlas increíbles, pues también hace algunos artículos bastante interesantes. En su día tenían un tutorial bastante chulo, de hecho os lo voy a compartir para que lo veáis un poco por dónde van los tiros y os cuento un poquito cómo va. Básicamente es un tutorial que lo que nos permite saber, nos permite más o menos configurar, es coger una Raspberry Pi normal y sacar una gráfica de la temperatura de la CPU utilizando Node.js y HighCharge. Lo interesante de esto es que se plantea un pequeño hack utilizando un concepto muy divertido que son los procesos hijo, ¿vale? Los procesos hijo en cualquier sistema lo que nos permite es, en el caso de Node.js, y de esto Julián Duque dedicó un capítulo entero, o sea que luego en el resumen de la sesión pasaré el enlace para que lo veáis, porque no lo tengo a mano, pero si Julián estás aquí, ponlo en el chat. Básicamente la idea es que yo puedo acceder a la información que tengo, o sea, puedo lanzar procesos secundarios. Es como si Node.js pudiera abrir una terminal, escribir lo que yo le diga en esa terminal y nosotros podemos recuperar esa información o mantener ese proceso, subproceso funcionando. Esto es súper útil porque en el caso del monitor de sistema lo que estamos haciendo es acceder a algunos ficheros como por ejemplo dentro de sistemas, thermal, thermal zone, etcétera, etcétera, y con elemento, gracias Teba por compartir ahí el enlace, con cat lo que hacemos es ver el contenido de ese fichero. Entonces lo que haremos será de manera cíclica desde Node.js es ir ejecutando comandos en la terminal a un tiempo muy específico, con intervalos de frecuencia, iremos cogiendo esa información y procesándola, enviándola en tiempo real a Firebase. Lo interesante de esto es que multiplicaremos bastante la velocidad a la que vamos a leer esa información y sacaremos todos los detalles de la máquina, procesos que están corriendo, porcentaje de la CPU, RAM en uso, etcétera, etcétera, que puede ser bastante interesante, sobre todo para que veáis a qué nivel puede funcionar algo en real time. Y por supuesto, haremos la parte B, que será sacar esa información fuera de la máquina y mostrándola por web para que todos aquellos que se quieran conectar puedan recibir la información en real time, que es lo guay de esto, ¿no? Y lo que vimos, pues hasta 10.000 o 100.000 usuarios, que sería un poco la mecánica que lleva Firebase por debajo, ¿vale? De esto, pues bueno, sobre todo la idea es empezar a jugar un poquito partiendo de este repo de Raspberry Pi Status. Haremos un fork de este proyecto dentro de Streamers Coders y básicamente empezaremos a refactorizarlo, jugar con él, incluiremos Firebase y también me gustaría que viéramos juntos ese proceso de cómo yo puedo coger cualquier repo que está ahí fuera, hacer un fork y desarrollar una versión independiente sin tener sin tener que volver a mergearlo con el origen, ¿vale? Esto
Puede parecer un poco extraño, pero en muchas ocasiones tiene sentido. Cuando, por ejemplo, una librería o algo que tú conoces funciona de una manera muy determinada, una de las cosas más hermosas del open source es que tú puedes coger ese código tal y como está y adaptarlo y cambiarlo para que funcione como tú quieras o gobernarlo de una manera distinta. Esto ya pasó, por ejemplo, en la historia de Node.js. Hubo ciertos momentos de incertidumbre sobre cómo se iba a gestionar el futuro de la comunidad y parte de la comunidad decidió crear un fork en su momento que se llamaba IO.js. En España mucha gente, pues sobre todo si buscáis, mucha gente decía que era simplemente IOJS. Y básicamente a día de hoy iOS se fusionó con Node.js, de hecho es lo que dio el salto de la versión 0.12 a la 4 dentro de Node.js, fue precisamente el desarrollo en paralelo de tres versiones de iOS. Y básicamente esto fue gracias al empuje de la comunidad. Y bien, dicho esto, vamos a empezar ya a atacar un poco lo que os contaba antes con la parte de del libro, ¿vale? Entonces me voy a descargar el libro, lo voy a dejar aquí en PDF un poco para que le echemos un ojo. Os cuento un poco en qué capítulos y en qué elementos me voy a centrar hoy. A día de hoy. En principio, sobre todo, la parte más interesante sería empezar a tocar algo de bugueo en Chrome también, para que tengáis claro pues, temas de trabajo con la consola. La idea también será pues, empezar a hablar de comentarios, de trabajar con variables, hacer repasos a las cosas básicas cuando trabajamos con matemáticas, pues por ejemplo, operadores cuando hacemos lo típico de más más variable o variable más más, cosas de este estilo, cuando utilizamos operadores combinados como el más igual. Todas esas cosas extrañas que tiene JavaScript a la hora de trabajar con lógica también cuando utilizamos la comparación, ya que en JavaScript, por ejemplo, 1 como número y doble igual cadena de texto 1 son lo mismo, pero si usamos triple igual la comparación es estricta y funciona bien. Veremos un montón de pequeños hacks del lenguaje que sobre todo cuando venimos de otros lenguajes no lo tenemos tan claro o no están presentes en otros lenguajes, entonces puede ser un poco complicado de trabajar. Así que pues repasaremos un poco esa parte también, ¿no? Tocaremos también un poco toda la parte de bucles y rápidamente, bueno, trabajaremos con condicionales, luego pasaremos rápidamente a la parte de bucles, repasaremos las mecánicas básicas y a partir de ahí saltaremos directamente a trabajo con arrays y trabajo con objetos. JavaScript es uno de los lenguajes que a mí más sentido tiene, sobre todo cuando entiendes la mecánica interna de arrays, cuando sabes utilizar cosas como map, filter, for each, reduce, todo este tipo de cosas, nos acerca mucho sobre todo a ser capaces de hacer un lenguaje mucho más declarativo y nos acerca mucho también a algunos conceptos de la programación funcional. Si bien es verdad que hacer programación funcional en JavaScript es bastante complejo, por un lado porque es un paradigma que no todo el mundo tiene cerca, o sea, muchas veces, sobre todo en España, es mucho más cercano la programación orientada a objetos que la programación funcional. Sí que es muy interesante empezar a coger algunos conceptos de la programación funcional, aunque no adoptemos todo, como conceptos como la pureza, funciones de primer orden, todo este tipo de cosas que nos pueden ayudar bastante. Conceptos como la aridad de las funciones, cómo gestiono los argumentos, qué buenas prácticas puedo sacar de ahí, será un poco en lo que nos centremos especialmente hoy. Luego también tocaremos un poco el tema de funciones, tocaremos también algunas mecánicas de objetos, aunque objetos da para entrar en muchísima más profundidad. Y luego nos quedaría una pequeña parte, que bueno, suele ser la parte fundamental, sobre todo cuando hacemos desarrollo front, que es toda la parte de trabajo con el DOM, ¿vale? De poder ir actualizando, modificando elementos, un poco lo que hicimos el otro día, de ir pintando esas películas, ir recuperando esa información y actualizando la interfaz. Y luego también le sumamos una parte interesante llamada Ajax. Yo creo que ya antes de haber llegado a Ajax y eventos habremos estado cerca de las 2 horas largas, entonces pues bueno, iremos viendo qué pasa con esa parte, si reservamos Ajax para el próximo día o qué vamos a hacer. Entonces, sí que es verdad que hay cosas que había pedido a la gente, gracias Palacios por eso. Hay por un lado gente que quería hacer un poco hincapié en todo lo que es asincronía. Entonces, una de las cosas, si os mola la idea después de haber visto esto, hoy sería el próximo día, si os parece interesante, intentar hacer un enfoque hacia la asincronía desde cero.
hablando desde por qué existe la sincronía, que ya hoy tocaremos unas cuantas cosas, hasta manejo con callbacks, veremos buenas prácticas como errores, error first y cosas similares en callbacks, para pasar a trabajar con promesas, para pasar a trabajar con async await, y luego incluso una cosa que podría ser bastante divertida es tocar algo de patrones, por ejemplo, si tenéis interés, pues patrón mediador, patrón observador, empezar a jugar con conceptos más de comunicación entre elementos, que puede ser muy divertido. Luego ya empezar a ver cómo funciona el event emitter de Node, por ejemplo, y jugar incluso con cosas un poquito más interesantes, como podría ser incluso patrón reactivo, o sea, ya trabajar con programación reactiva o cosas similares, para que veáis toda la gama de opciones que nos ofrece JavaScript, Node.js y todo el contexto de librerías para poder gestionar ya tanto nativo como con librerías de toda la sincronía. Yo creo que eso puede ser un tema interesante si os gusta. Si realmente os mola esa idea, pues yo creo que podría ser incluso el próximo capítulo, y así ya pues podemos tener un buen nivel de base para sincronía, porque en las próximas emisiones se van a venir algunos proyectos interesantes. Estoy trabajando con un par de cosas bastante guays que implicarían subir un poco el nivel, entonces sí que sería interesante ver cómo estamos, cómo de cómodos estamos todos y cómo lo podéis seguir, y a partir de ahí trabajar con ello. Más o menos esa sería un poco la idea. Si os mola, pues bueno, agarramos un poco esa mecánica y ya a partir de ahí me gustaría también empezar a meternos pues cositas interesantes de Node.js y empezar a ir a tocar algunas librerías core, no tanto meternos con todo lo que hay en el NPM, que creo que hay cerca de 900.000 paquetes, entre 700 y 900.000 paquetes ahí o más. O sea, hay un universo de paquetes, sí que sería interesante mirar un poco hacia adentro, mirar hacia cómo está hecho Node.js e intentar recuperarnos toda esa mecánica de librerías NPM, de core y todo lo que tiene dentro. Bien, dicho eso, cosas interesantes cuando trabajamos con JavaScript y ya empezamos a trabajar. Voy a aislarme un poco esta parte, voy a quitarme ya esta pestaña, vamos para allá. Bien, no sé por qué he cogido un tema amarillo en Chrome y es medio extraño todo. Pero bueno, vamos allá. Estoy todas las semanas innovando cosas y luego al final me descentro más. Bien, dicho eso, sí, había una pregunta por ahí de si iba a hacer más directos de JavaScript y iba a tocar más temas de avanzado. Mi idea es que sí, ¿vale? A medida que vayamos creciendo todo, pues ir tocando más cosas de avanzado. Sobre todo ahora estoy trabajando con un proyecto muy chulo del que casi no puedo contar nada porque aún estoy construyéndolo. Pero sobre todo implica empezar a trabajar una arquitectura desde cero y hacer un desarrollo muy chulo con redes distribuidas. Ya daría margen pues, para hacer aplicaciones distribuidas con Node.js y cosas similares, pero ya os digo que quiero madurarlo un poco antes de lanzarlo aquí a la comunidad en crudo. Así que, bueno, pero estar atentos porque sí que va a haber cosas sobre esto. Bien. Dicho esto, una de las cosas más interesantes normalmente cuando empezamos a trabajar con JavaScript es qué pasa con, o sea, cuál es el nivel de JavaScript, cómo podemos entender qué está bien, qué está mal, cuál es el nivel esperado, qué se espera para alguien que está empezando, qué se espera para un junior, qué se espera para un senior, hacia dónde va esto. Yo creo que es un tema muy largo, o sea, que podríamos dedicar preguntas y respuestas bastante largo sobre eso y sobre preguntas de carrera y cosas así, que podrían ser interesantes en otro contexto, ¿vale? Que he visto alguna pregunta por ahí chula, pero bueno, un poco lo que vamos a ver hoy serían como los básicos de JavaScript. A mayor soltura tengáis en esto, mejor os irá como lenguaje, ¿vale? Entonces, pues bueno, una de las cosas más interesantes cuando empezamos a desarrollar con JavaScript es podéis utilizar un enfoque de trabajar con Node.js, que si queréis a partir de cierto tramo lo hacemos con Node.js. Y yo normalmente, sobre todo cuando no estoy en entornos que controle mucho, porque la máquina no sea mía o cosas similares, suelo trabajar con una pestaña siempre en blanco, que es about dos puntos blank, ¿vale? Es una página que viene limpia, ¿vale? No hay JavaScript, no hay HTML, hay solamente un body por defecto y ya está, ¿no? Básicamente me voy a pasar la consola abajo. Bien. El siguiente punto interesante es siempre que trabajo con JavaScript o siempre que quiero hacer cosas con JavaScript, intento trabajar desde la consola. Entonces suelo trabajar muchas veces los conceptos aislados desde aquí y luego me lo llevo a mi programa más grande. Esto es interesante tenerlo claro porque muchas veces pues bueno, no lo tenemos tan fácil. Entonces, cuando estamos imitando una aplicación de 4.000 líneas que está ido de las manos totalmente o con un legacy muy extraño y de repente no te funcionan bucles, no te funcionan condicionales, no sabes qué está pasando, una de las cosas más interesantes para resolver bugs pequeños es específicamente sacar tu problema, aislarlo en About Blank, trabajar contra ese problema y ver qué está pasando, ¿vale?
Y vamos para allá. No sé si está dando guerra por ahí la parte del bot moderación automático. Pero bueno, en principio había quitado la moderación. Pero bueno, en cualquier caso, vamos viendo. Entonces, ahora me voy a centrar un poco en empezar a desarrollo. Dentro de pues como media hora o así, hago parada, resolvemos dudas, resolvemos preguntas, repasamos conceptos que os agobien. Y el resto del tiempo voto porque entre la moderación y los demás nos vayamos apoyando en el chat mientras voy contando un poco la mecánica a nivel de lenguaje. Entonces, cosas interesantes, sobre todo cuando empezamos a desarrollar, que tengáis en cuenta cómo está funcionando la consola, que es en lo que yo me voy a centrar hoy, ¿vale? Entonces, tenemos declarar, podemos utilizar tanto constantes, de hecho voy a hacer esto un poquito más grande, no sé por qué me está troleando tan hardcore, ¿vale? Me gusta cuando no me deja crecer como yo quiero. Vale, pues si no quieres hacer esto, vamos a sacar un Visual Studio Code en un segundo, monto una bot blank y listo. Un segundo, vamos allá. Vale, un segundo mientras preparo el entorno. Vamos allá. Allá, montando el index.html. Listo, vale. Vale. Vamos allá. Entonces, simplemente voy a meter un mini HTML ahí. Por cierto, antes de que se me olvide, también una de las cosas que haremos antes de cerrar hoy será hablar también un poco de esos pull requests, que ha sido extraordinario. De verdad extraordinario ver que habéis contribuido con pull requests a todas las cosas que se quedaron perdidas. He visto como dos versiones ya migradas a NES, he visto un montón de correcciones, así que luego al final del Twitch dedicaremos pues un ratito, veremos todas esas correcciones, todo el apoyo que habéis hecho y de hecho plantearemos algunas cosas más de cara al próximo día, o sea que sigue habiendo margen para seguir haciendo pull requests y demás. Entonces, pues bueno, vamos para allá. Básicamente lo que voy a hacer es simplemente meterme aquí un pequeño script, appjs, vamos a meter ahí appjs y ya a partir de ahora nos centramos desde cero. Bien, una de las cosas más interesantes, como os decía antes, es el trabajo con la consola y el trabajo de ir interiorizando. Bien, la mayoría de la gente no sale del concepto console.log para sacar mensajes, simplemente podemos hacer algo como hola. Cuando hacemos esto, perdonadme, voy a hacer esto un poquito más grande. Tiro directamente mi carpeta, estamos ahí. Vale. Vale, ya ahí tenemos nuestro hola en la consola en la parte de abajo. Esto que vamos a ver hasta ahora sería también totalmente compatible si lo hicierais y ejecutarais una terminal directamente en la parte de abajo y trabajáis con Node.js, ¿vale? En principio, una de las grandes diferencias cuando trabajamos con JavaScript es que hay un pequeño abismo entre el JavaScript que hacemos en cliente y lo que ocurre en Node.js. Básicamente, una gran parte de las cosas no estándar de JavaScript dejan de existir en Node.js y tenemos que utilizar alternativas y nos abre otro mundo entero de posibilidades que en front no tenemos, ¿vale? Entonces hablaremos un poquito de esas cosas no estándar. Una de las cosas no estándar del lenguaje, que es de hecho lo primero que he puesto, que ha sido este console.log. El console.log funciona también en Node.js, pero console en principio no es estándar y de esto ya hablaremos un poquito más adelante, sobre todo todas las cosas raras que hay que no son del todo estándar y no forman parte de ECMA, que es digamos lo que define el ECMA que utilizamos a día de hoy, que es lo que define el lenguaje. Vale, entonces, pues bueno, vamos para allá.
Entonces, pues bueno, hacemos un consolador a cosas interesantes que podemos hacer aquí. Como buena práctica, siempre que trabajemos con, pues en mi caso ya sea con datos o cualquier otra estructura, voy a crearme una cadena de texto que se llama mensajes. Simplemente un truco rápido cuando trabajamos con la consola es hacer algo como esto. Data, coma, y directamente le pongo esto. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, si ese mensaje data no está disponible, vamos allá, vale, data, esto es un mensaje, me muestra el contenido de la variable data. En principio, si yo en vez de dejar data pudiera poner, por ejemplo, data valiera undefined, vale, simplemente tuviera este cambio, podría valer undefined. Si yo no me dejo ninguna referencia a data, y luego además me creo otra variable más adelante, otro console log distinto, por ejemplo, pongo banana, por supuesto no está definido, y a partir de ahí empezaremos a tener errores, problemas muteados. Cuando el valor de una variable se adquiere como undefined, que esa es la parte un poco más interesante de esto, vamos allá. ¿Vale? En este caso, al hacer el console log, veréis que en ambos casos nos pone undefined. Yo por eso siempre suelo poner una pequeña referencia a qué es lo que espero salir por consola para tenerlo claro. Al margen de eso, ya lo veremos un poco más adelante, tenéis algunos hacks como directamente atacar con debugger y demás, imitar un script, pero antes de venirnos arriba sí que es interesante que lo tengamos más o menos claro. A nivel de mecánicas, vale, lo primero como lenguaje es qué tipos de variables tenemos, ¿vale? Entonces tenemos las variables que son cadenas de texto, vamos a dejarlo ahí como cadena, ¿vale? En principio cadena de texto es cualquier cosa que sea de tipo texto. Los textos pueden ser directamente, como estáis viendo ahí, con comillas, puede ser también cadena 2, vamos a coger simplemente con texto 2, por ejemplo, y también podemos utilizar cadena 3, vale, y esto lo podemos igualar a otro tipo de cadena, que ahora entraremos a ver un poquito. Esta es de, ya vino con S6, esto se llama template string. Lo interesante de template string es que ya nos permite incluso meter variables dentro de ese texto y demás sin tener que hacer todos los más cadena de texto que hacíamos antes. Luego entramos a ver ese hack. En principio, al margen de eso, no hay mucha diferencia entre ellas. Siempre tenéis que tener en cuenta que si vais a utilizar, por ejemplo, vais a utilizar comillas dentro de un texto que ya de por sí tiene comillas, pues una opción interesante es escapar. La acción de escapar cosas es utilizar barra invertida y eso nos permite que no se interprete literalmente como es y simplemente se pueda, o sea, se interprete como el texto elemento que es, sino por su valor dentro del lenguaje. Hoy no voy a entrar en S6, ¿no? Pero no voy a entrar en S6 porque S6 es inmenso. Sí tocaremos algunas cosas puntuales como arrays string, template string, pero sí que me gustaría meter caña a S6 y más en adelante. Vale, no solo S6, sino todos los cambios que ha habido, generadores, JIL, todo este tipo de cosas que hay, pues le echaremos un ojo. Hoy vamos un poco con Back to the Basic, el JavaScript universal que utilizamos y que seguimos utilizando a día de hoy, aunque sí que iremos metiendo algún toquecito de S6, pues como esta parte del template string. Bien, dicho eso, al margen de cadena de texto podemos trabajar con números. Lo interesante de los números en JavaScript, a diferencia de otros lenguajes, es que si yo tengo un número entero, ese número entero también podría ser un número flotante, podría meter incluso expresiones matemáticas más complejas y básicamente no hay diferenciación dentro de los números. De hecho, uno es un número, como también podemos encontrarnos otros números que no esperaríais, como nota number, que también es un número, o sea, a pesar de que en sí mismo no es un número, no representa, no tiene un valor válido para representación numeral, sí que es un número. En muchas ocasiones podemos encontrar nota number cuando hacemos aplicaciones matemáticas sobre cadenas de texto que no salen bien y demás, y uno de los problemas que tiene JavaScript como lenguaje es que las variables pueden cambiar de tipo. Entonces puedes tener una cadena de texto, luego convertirla en un número, de número pasar a función, de función a array. Todo esto no debería de pasar en un contexto de tengo controlado lo que estoy haciendo, pero como lenguaje no tenemos una restricción a priori que evite que esto suceda. Entonces, pues bueno, intentamos un poco controlar eso. También, pues bueno, podemos trabajar con otros valores como el infinito, menos infinito y similares dentro de los números. Entonces, otro de los problemas clásicos
es que también, pues en JavaScript 1 y 1.1 son lo mismo, ¿vale? 1 entero y 1 con dos decimales 0,0 son lo mismo, ¿vale? Da igual si utilizáis triple igual, doble igual, la comparación es así. En otros lenguajes esto sería un problema básicamente porque hay diferenciación de tipos de números. En JavaScript no la hay, con lo cual, pues básicamente los números se tratan por igual. Y luego entraremos un poco a ver matices sobre esto y cómo podemos utilizar esto a nuestro favor, lo que de entrada puede parecer algo extraño. A partir de ahí también tenemos otro tipo de datos interesantes que pueden ser las funciones. Simplemente voy a hacer una pequeña función que dentro haga console.log. Soy una función. ¿Vale? Con lo que tendríamos más o menos ahí una función de JavaScript. Otra manera de hacer funciones en JavaScript podría ser algo tan fácil como declarar una variable, llamarla función 2 e igualarlo efectivamente a este contexto. Pondría la palabra función y tendríamos otra manera de declarar funciones. Hay una tercera, hay dos maneras más de declarar funciones. Una es directamente declarando funciones anónimas como argumento de una función, que luego lo vamos a tratar, y como métodos en objetos, que ahora lo vamos a ver. Entonces, otro tipo de dato interesante también cuando trabajamos en JavaScript puede ser trabajar tanto con objetos como con arrays. Si trabajamos con un objeto, puede ser muy similar a en otros lenguajes los diccionarios. Básicamente tengo una serie de claves, como puede ser nombre. Y aquí dentro de nombre, pues puede ser Ulises y podemos jugar con cualquier otro parámetro, cualquier otra propiedad, como por ejemplo otro dato, y su valor puede ser pues muy interesante. Por supuesto, también podemos jugar con números, no hace falta tampoco utilizar strings, sino, o sea, no hace falta definir las llaves como cadena de texto, salvo en casos como que tengáis espacios o guiones o cosas similares, que suele ser bastante problemático. Ahora veremos un poco cómo va. Puedo tener, por ejemplo, un número y a su vez también puedo tener métodos, como por ejemplo puedo saludar, y saludar simplemente es una función que lo que va a hacer es console.log. Hola. Y a partir de ahí podemos incluso destacar y desarrollar todo lo que nosotros queramos a nivel de objetos. Otra cosa interesante también que podemos tener es que dentro de los objetos tenemos muchas cosas. Por ejemplo, tenemos el objeto que estábamos trabajando antes definido como un objeto. Tenemos también arrays, que para nosotros, pues, o listas, si lo queréis considerar como una lista, pues también simplemente sería un conjunto de elementos, ¿vale? Donde podríamos tener cosas como números, también podría tener una cadena de texto, a su vez también podría llegar incluso a tener una función dentro, podríamos tener casi cualquier elemento, ¿vale? Esto de meter funciones en arrays puede no parecer muy intuitivo ahora, pero más adelante sí que coge bastante sentido cuando hablamos sobre todo de algunos patrones y de algunas arquitecturas un poco más extrañas. ¿Vale? Al margen de eso, al margen de trabajar pues, con listas, pues también en general, por ejemplo, una fecha, que utilizamos algo como new, ¿vale? Siempre que utilicemos new nos va a devolver un objeto, con lo cual pues también sería una opción para trabajar, y a partir de ahí ese fecha ya adquiere algunos métodos como getDate, getDay, getTime, getSeconds, etcétera, etcétera. Incluso puedo setear valores y demás, básicamente porque ahora tengo un objeto y además de poder acceder a sus propiedades, puedo acceder a sus métodos, que esto es bastante interesante. El mayor problema que tenemos luego en JavaScript, sobre todo, es el concepto de cómo se copian las variables, que entraremos a jugar un poco con eso. Pero en principio, en cuanto a tipos de datos, ¿vale? Básicamente como lenguaje, pues tendríamos las cadenas de texto, los números, ¿vale? Todos los números entrarían dentro del type of number. Luego tendríamos booleanos, que básicamente los booleanos sería cualquier cosa que podamos almacenar como true, cualquier cosa que podamos almacenar como false, o en su defecto cualquier cosa que podamos convertir a booleano utilizando una función específica para ello que se llama boolean, ¿vale? De esta función boolean hablaremos bastante porque nos permitirá saber y averiguar también y ver cuál es la lógica dentro de JavaScript cuando intentamos
utilizar cosas como condicionales, ¿vale? Cuando los valores de nuestras variables mutan, pues en ocasiones es difícil saber si vamos a entrar por el if o vamos a entrar por el else porque no conocemos o no entendemos bien la mutación de datos. Entonces, pues esa es una de las cosas que vamos a tratar en un ratito, así que estamos atentos un poco a esa parte. Bien, más cositas interesantes sobre las que podamos trabajar. Al margen de tener booleanos, cadenas, números, teníamos lo que os decía antes, las funciones, ¿vale? A partir de ahí tenemos otro elemento que se introdujo en S6 del que ya os hablaré un poco más adelante, que sería la parte de symbol, y luego ya tenemos object, que serían todos los objetos, y aquí ya entrarían dentro de esta categoría pues array, lo que conocemos como objetos normalmente, objetos literales y demás, que es lo más parecido a un diccionario en otros lenguajes. Otra cosa que también es objeto, por si no lo tenemos claro, sería null, ¿vale? Null también sería un objeto, vale, otro objeto sería null en este caso, y en JavaScript tenemos un tipo distinto a otros lenguajes que es undefined. Todo aquello que no está definido o aquello que forzamos a definir como undefined sería undefined, y más o menos en esto nos movemos en los 7 tipos básicos que tiene JavaScript. Vale, remarco un poco el tema de antes, los números pueden ser enteros, decimales, negativos, positivos, etcétera, etcétera, ¿vale? Digamos que sería todo el concepto, incluyendo nota number y un montón de cosas más, ¿vale? Y cadenas, lo que os decía, varias formas de declararlas, pero en general casi cualquier cosa se puede trabajar en ese sentido. Bien, vale, ¿por qué null es un objeto? Entraré en por qué null es un objeto cuando veamos cositas de bits, ¿vale? Sobre todo un poco a entender mecánicas del lenguaje y cómo funciona prototype en JavaScript. Es ahí donde se puede entender más o menos de los grandes misterios de JavaScript, es cómo funciona null por debajo. Lo interesante de JavaScript también como lenguaje, y aquí es donde vamos a empezar a jugar con cosas. Ahora os voy a enseñar diferencias entre null y undefined y algunas cosas más, ¿vale? Cuando tenemos 7 tipos de datos básicos, vamos a olvidar symbol por ahora, así que nos quedamos con los 6 básicos, que sean los type of, podemos empezar a sacar ciertas conclusiones, ¿vale? Entonces, simplemente voy a jugar un poquito con la consola para que veáis un poco cómo funciona esto. Si yo utilizo la función boolean, ¿vale? Básicamente, internamente, a cómo lo voy a utilizar ahora, es simplemente, o si queréis, voy a crear una función de JavaScript. Vamos a hacer una pequeña función considerada es verdad, a la que le vamos a pasar un pequeño dato, ¿vale? Si el dato me encaja, voy a hacer algo como console.log pase por el if, y si el dato no me encaja, vamos a pasar por la parte del else, console.log, ¿vale? Pase por el else. Bien, lo interesante de esto es que vamos a utilizar esta función es verdad, que simula un poco cómo funciona boolean, pero la vamos a hacer un poquito más sexy utilizando de consola. Incluso podríamos tirar de rápidamente de get emojis. Esto nos va a ayudar un poco a darle un poco más de gracia. Podéis sacar emojis por la consola. Esto es muy de Bauman también, pero puede ser bastante interesante. Vamos a ir al trabajo con getEmojis, vamos a pasar por el else, carita triste, pase por el else, y vamos a meter carita sonriente de pase por el if, ¿vale? Entonces vamos para allá. Cosas interesantes que nos pueden pasar. Bien, cualquier web, y esto es bastante interesante, la consola que nosotros dejamos dentro de JavaScript, de hecho voy a dejar esto limpio, y lo único que nos quedaría es esa función es verdad, ¿vale? Cuando recargo la página, perdón por este boolean, me lo había dejado yo antes. Cuando recargo la página, en cualquier página web que andéis, siempre que abráis en la consola del navegador, podéis interactuar con el JavaScript que ya hay en ella y con todo el DOM que tiene. Entonces, básicamente, si hacemos algo como es verdad, ¿vale? La primera pregunta es, si yo no te paso nada, o sea, es decir, si yo no te paso nada, la gran pregunta del millón es ¿qué vale dato? Dato, si nadie lo define, por defecto, debería de ser undefined, con lo cual si yo paso algo que sea undefined, automáticamente pasaría por el else, ¿vale? Si yo te paso undefined, que sería más o menos lo mismo que he hecho, pero por omisión, paso por el else. Entonces vamos a empezar a hacer un pequeño grupo, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña lista por aquí. Vamos allá.
Vale, vamos a aquellas cosas que pasan por el if, aquellas cosas que pasan por el else, y ahora explicaré por qué, porque tiene bastante sentido una vez que controléis esto. Es muy típico en JavaScript que os encontréis estructuras como if, data o lo que sea, entonces pues bueno, vamos a ir jugando un poco con esto. Entonces, cosas que de momento van al else sería por ahora undefined. Bien, más cosas que van a pasar por... Es verdad, si yo por ejemplo en este caso lanzara un objeto de JavaScript vacío, simplemente las llaves, ¿vale? Ese objeto de JavaScript, de hecho voy a lanzar ese objeto de JavaScript y voy a poner mi nombre, mando un objeto con un dato, entra por el if. Si yo mando un objeto vacío, ¿vale? También va a pasar por el if. Lo interesante es que aunque yo estoy empezando a ver que los objetos pasan por el if, si yo le paso por ejemplo null, null a pesar de ser un objeto pasa por el else, ¿vale? Un poco nos pasa con bastantes cosas esta estructura. Lo mismo cuando empezamos a trabajar con arrays, por ejemplo. Si yo quiero trabajar con un array, que sería una lista, cuando tengo que hacer un pequeño conjunto, por ejemplo, en esa pequeña lista puedo guardar mis calcetines, puedo guardar, por ejemplo, además de mis calcetines, pues mis zapatillas, y básicamente tengo una lista con dos elementos, que contiene calcetines y zapatillas. Bien, si yo paso por es verdad, básicamente te va a decir que sí. Si yo paso una lista vacía, aunque no contenga elementos, también va a pasar por el if, ¿vale? Esa es un poco la estructura base cuando empezamos a trabajar con los condicionales. Lo mismo te va a pasar con un objeto vacío. Bien, si yo paso lógicamente una cosa que sea false, ¿vale? Una cosa que no sea verdadera, simplemente pongo un false, lógicamente va a caer directamente en el else, y si pongo una cosa que sea true, lógicamente va a caer por el true, ¿vale? Hasta aquí más o menos empezamos a tener una estructura medianamente clara de qué cosas están quedando en false, qué cosas están quedando en true. Bien, lo siguiente es con los números. Cuando empezamos a trabajar con números, en principio todos los números son true, ¿vale? Tanto si paso el 10 como si paso 1 con 50 también es true. El único número que sería de comportamiento un poco extraño sería, por ejemplo, el 0, o el 0 con el 0, 0, o un 0 negativo, también sería, sufriría el mismo efecto, básicamente por aquello de las comparativas. Y esto va a ser guay porque luego veremos por qué en JavaScript tenemos cosas como las comparativas estrictas, y veremos por qué tiene bastante sentido tener eso en cuenta. Entonces, tanto el 1 como el 10, como el 10 con 34, etcétera, etcétera, son true. También cualquier número negativo, por ejemplo, el 10 menos 10 sería también efectivamente true, ¿vale? Esto es todo lo que va ocurriendo implícitamente cuando en JavaScript hacemos esta validación por variable directamente. If, variable, lo que sea, esta sería un poco la comparación que hacemos internamente como lenguaje. Entonces delegamos mucho en JavaScript lo que puede ser interesante o no en función de si sabemos cuáles son las reglas que se van a aplicar. ¿Qué más cosas estamos trabajando con esto? Si pasamos una función va a pasar también lo mismo, vamos a pasar por el if, ¿vale? Ya os lo adelanto, cualquier función que paséis por aquí va a pasar igual, y en principio podemos sacar una lógica medianamente clara. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo paso números? Si recordáis, nota number también es un número en JavaScript. Entonces yo cuando paso nota number, nota number pasa por el else automáticamente, ¿vale? Eso es otra cosa a tener en cuenta. Otra cosa divertida también es qué pasa con las cadenas de texto. Si yo te paso una cadena de texto, por ejemplo, una cadena de texto que pone hola, la cadena de texto pasaría por el if. Sin embargo, si yo lo que hago es pasarte una cadena de texto, digamos, vacía, lo que va a ocurrir es que esa cadena de texto vacía pasa por el else automáticamente. Vale, más o menos a partir de aquí nos empezamos a hacer una idea de qué cosas están quedando automáticamente descartadas en el lenguaje. Entonces, cuando hacemos un if variable, lo que sea, tenemos un montón de cosas dentro que ya quedan descartadas. Todos los undefined, todo lo que sea null, aquel valor matemático que sea 0, menos 0, similar, nota number, cadenas de texto vacías, cualquier cosa que valga false, etcétera, etcétera. Todo lo demás automáticamente pasaría. No, el 0 pasa por el else. He visto por ahí una pregunta por el chat, la he cazado así rápidamente. No, el 0 pasaría por el else.
En principio, cada tipo de, digamos que podemos diferenciar y hacer dos grandes categorías dentro de esto, que son aquellas cosas que tienen un valor real o tangible, pasarían por el IF, aquellas cosas que no, quedarían por el ELSE. Esto más o menos es una regla que podéis utilizar para sobrevivir un tiempo y luego ya veréis que a nivel de lenguaje esto va a ir evolucionando y no os pasará. Sí, esto es básicamente el tema de por qué el string vacío si entra o no. Bueno, hay cosas interesantes sobre esto. De hecho, hay una estructura súper antigua que utilizamos, de hecho, la semana pasada, si os acordáis, así haciendo un poco de brutalismo y retro JavaScript y retro historia del HTML, pues una función de JavaScript que habíamos utilizado muy morona que se llamaba prompt. Básicamente prompt, que ya está en desuso y no deberíais de utilizar esto, vale, básicamente nos permite lanzarle una pregunta al usuario, pregunta lo que sea, y el usuario tiene un pop-up extraordinariamente simple, ¿vale? Que sería este. En ese pop-up tenemos, digamos, un input de texto. Nosotros podemos rellenar, hay varias situaciones y esto es lo guay de tenerlo claro. Si yo pongo algo en ese texto, lo que va a retornar es una cadena de texto con contenido. Si yo no pongo nada en el input y le doy a aceptar, me va a retornar una cadena de texto vacía. Si yo le doy a cancelar, me va a retornar false. Lo interesante de eso es que si yo hago algo como if dato, en este caso, lo que va a pasar es que solo y únicamente en el escenario en el que yo haya introducido algún texto dentro de este prompt, voy a pasar por el if. En todos los demás casos pasaría por el else. ¿Por qué? Porque básicamente si me das una cadena de texto vacía, que es lo que va a pasar cuando yo simplemente pulse en aceptar, vais a ver que ahora dato simplemente vale cadena de texto vacía. Si yo vuelvo a lanzar lo mismo del dato y le doy a cancelar, lo que voy a recibir en dato simplemente es null, ¿vale? Que null en su defecto caería por el false. Entonces tanto null como cadena de texto vacío se irían por la parte de el else. Y solamente cuando tuviera algún dato me iría directamente por la parte del if. ¿Vale? Esto es una de esas comodidades o cosas raras que tiene el lenguaje. Lo podemos entender como algo guay o lo podemos entender como algo negativo. El tema interesante dentro de JavaScript es que las reglas de juego son un poco distintas respecto a otros lenguajes. Yo creo que el truco está en no plantearse por qué están rotas o por qué no funcionan bien o qué es lo raro del lenguaje, sino en ver cómo podemos utilizar este tipo de cosas para barrer hacia casa. ¿Vale? Sería un poco la idea con la que nos sacamos. Vale, dicho esto, mini descanso rápido de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta ahí rápida? ¿Esto es aquello que llaman de valores truth y falsi? Sí. Sí, efectivamente. Esto sería un poco, se va acercando a eso. Cosas que son true, cosas que son false, por qué, cuándo y cómo lo vamos a gestionar. Sí, más preguntas. Sí, explicaré bastante de funciones en un minuto y empezaremos a jugar con retornos de funciones también y demás en breve. Y sobre todo trabajaremos bastante con temas de listas y con temas de arrays y demás. ¿Más preguntas? Vale, en principio sí que tocaré... callbacks, sí que puedo tocar un poquito de callbacks hoy para que veáis un poco la mecánica en general con eso. Sí que await, promesas, todo lo demás lo vamos a dejar para próxima emisión, donde sí haremos un especial con todo lo que es asincronía y tocaremos asincronía de base. ¿Vale? La idea de hoy era un poco tocar todas las cosas subyacentes al lenguaje. ¿Vale? ¿Diferencia entre undefined y null? Sí hay algunas diferencias. Por un lado, undefined en sí es un tipo propio dentro de JavaScript. Undefined, o sea, undefined es un tipo propio de JavaScript, null es un objeto. Cuando entremos a tocar ya cosas con this y demás, os contaré por qué null de fondo es un objeto y por qué todas las cosas de JavaScript guardan cierta relación con null, ¿vale? A través de prototype. Pero en principio, sobre todo, me gustaría que os quedarais con eso. Muchas de las APIs, y esto suele ser bastante confuso, sobre todo cuando no se controla mucho de undefined y null o se viene de otros lenguajes, puede ser un poco complicado de entender por qué hay veces que la gente usa undefined y por qué hay veces que la gente usa null. Por lo general, la mayoría de la gente suele trabajar o intenta trabajar con undefined,
Pero sí que es verdad que hay algunas APIs, sobre todo a nivel de browser, que trabajan con null. Por ejemplo, prompt, que lo habéis visto ahora, podría habernos retornado un undefined, pero como hay ambigüedad entre cuándo debería de utilizar undefined y cuándo debería de utilizar null, y esto no queda muy claro tampoco a nivel de especificación del lenguaje, que ese es otro de los problemas que tiene JavaScript como lenguaje, a pesar de contar con un comité técnico que está a nivel pues, de C++ o de lenguajes similares. El problema que tiene JavaScript es que es bastante complicado de leer toda la especificación del lenguaje. Entonces eso hace que afecte mucho sobre todo pues, a los libros que se publican, a la documentación que existe, porque la base digamos, de mayor verdad sobre el lenguaje, que sería su especificación, lo que determina cómo funciona, no es del todo fácil de entender. Explicaré también Event Loop un poquito. No mucho, pero meteré más caña de Event Loop más adelante cuando hablemos, por ejemplo, de por qué funciona el memory. Entonces, a nivel de lenguaje, lo interesante de esto es que nos cuesta mucho ser capaces de tener una gran base sólida sobre esto. Vale, temas de OISTing no por ahora, pero sí que lo meteré un poco más adelante cuando toquemos cosas de funciones. Vale, la diferencia entre undefined y not an under. Vale, bueno, pues en principio undefined es una cosa que no está definida, cojamos ahí el concepto, y luego not an under básicamente lo que hacemos es haber llegado a un número que en principio no es un número posible, ¿vale? Pero también otra cosa interesante, sobre todo con not an under, y esto puede ser bastante divertido, y entramos aquí en una parte de los iguales, ¿vale? Igualación, ya entramos con doble igual, triple igual. Una cosa divertida es que undefined, por ejemplo, si yo cojo algo que es undefined y lo igualo a algo que es undefined, como ambas cosas no están definidas, son lo mismo. En el caso de not an under, que esta es una cosa bastante divertida, cuando yo cojo algo que no es un número y lo igualo a algo que no es un número, nos damos cuenta, sobre todo si soy capaz de escribirlo bien, nos damos cuenta de que no son lo mismo. ¿Vale? Que una cosa no sea un número no implica que otra cosa que tampoco es un número sean iguales entre sí. Básicamente, como una bicicleta no es lo mismo que un coche, a pesar de que los dos no sean un autobús. ¿Vale? Que una cosa no sea un autobús y otra cosa tampoco lo sea, no hace que las dos cosas sean lo mismo. Por eso normalmente not an under tiene un contexto solo y puro cuando hacemos sobre todo conversiones, parseos, tenemos una cadena de texto e intentamos forzarla a número. ¿Vale? Me explico. Si yo tengo, por ejemplo, bar cadena y mi cadena de texto es una cadena de texto que simplemente pone texto, si yo hago cadena más 15, ¿vale? Pues en principio sumo a una cadena un número. Como está la cadena de por medio, automáticamente se convierte en texto más 15. Pero sin embargo, si yo intento hacer cosas como cadena más más, lo interesante de esto es que al intentar autosumarle uno, como cadena no es un texto, o sea, no es un número, es imposible que haga un autoincremento. Y en ese tipo de operaciones recibimos un not an under. ¿Vale? Ese es un poco el contexto ahí que tenemos con el not an under. Habéis visto más preguntas por ahí. Recursividad. ¿Tocaremos algo de funciones? En función de cómo vayamos de tiempo, ¿tocaré algo de recursividad o no? Si no, recursividad será de las cosas que toquemos también con Async Await. ¿Vale? La recursividad es la capacidad que tiene una función de JavaScript de llamarse a sí misma. También es un poco el enfoque que se hace en programación funcional para no utilizar bucles. Y ahora entraremos un poco también a tocar la parte de bucles. ¿Hay alguna función para saber cuándo algo es undefined y también para cuándo es none? Sí, básicamente, y esto ya vino con S6, ¿vale? Tenéis un concepto a nivel de JavaScript que es isNone. Yo puedo preguntarle a cualquier cosa y saber si algo es not an under por algún motivo y me va a responder verdaderamente. A pesar de que not an under no es lo mismo que not an under, yo sí tengo una función a nivel de lenguaje que me permite validar esto. Si os preguntáis cómo funciona isNone por debajo, isNone básicamente lo que hace por debajo es decir, tengo que validar que sea un type of number, ¿vale? Porque como not an number y un número normal son ambos números, básicamente lo que hace, vamos a hacer aquí una pequeña función y lo explico más fácil, ¿vale? Función de isNone y vamos a llamarlo redefine, ¿vale? Un isNone redefinido, que es la que vamos a hacer nosotros. Me vas a pasar, por ejemplo, lo que espero que sea un número, que puede ser un número o no. Vale, lo que vamos a hacer nosotros es validar, ¿vale? Vamos a validar primero si ese número, ¿vale? Si el type of
de ese dato que me has pasado, si quieres lo vamos a pasar como variable o dato o contexto, si queréis, o argumento, si preferís, y ya empezamos a meter un poco de sintaxis de trabajo con funciones que empezaremos a tocar ahora. Pues básicamente, si ese type of argumento es number, es decir, si lo que me estás pasando es un número, ¿vale? Fijaros cómo funciona la parte de type of, sería la función de JavaScript que nosotros podemos utilizar para saber cómo es algo. Por ejemplo, en el caso de null, lo que os decía que es un objeto, en el caso de un objeto te diría que es un objeto, en el caso de un array, que es una lista, te diría que es un objeto también. Entonces, en el caso de argumento, de nuestro argumento, si esperamos que sea un número, ¿vale? Entraríamos dentro de este if, y además lo que esperaría como condición, y aquí concatenamos dos condiciones, es que el número, es que ese argumento no sea igual a sí mismo. ¿Vale? Me explico por qué. Porque, ¿vale? Básicamente voy a dejar esto y voy a poner aquí un console log, constant source node, ¿no? Voy a poner aquí un console log y va a decir: esto no es not a number, y en el else vale, básicamente ta, 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 ta. Vale, entonces me llevaría esta función que is none redefined, recargo la página para que veáis, esta función ya está precargada y ahora sí me puedo ir a is not redefined. Si yo le paso, por ejemplo, not a number en crudo, lo que os decía antes, te va a decir que perdón. Vale, más fácil, ahora sí, vale. Vale, entonces, not a number te va a decir que es not a number, sin embargo, que te digo si es el número 10, te va a decir que no es, que no es not a number, ¿vale? Básicamente, el tema es que not a number es el único número, ¿vale? Porque para nosotros es un type of number, igual que puede ser un decimal o un entero, que no puede ser igual a sí mismo. Si yo, por ejemplo, cojo el número 10 y yo le pregunto si es igual que el número 10, me va a decir que sí es lo mismo. Y si yo le digo que 1,5 es lo mismo que 1,5, me va a decir que sí es lo mismo. Sin embargo, cuando yo hago esa equiparación de not a number y le pregunto si es lo mismo que not a number, nos va a contestar básicamente que no es lo mismo, porque not a number es el único número, ¿vale?, que no puede ser igual a sí mismo. Y para que no tengamos que recordar esto de memoria, S6, ¿vale?, hace unos cuantitos años atrás, no muchos, introdujo una función nativa que se llama isNone, que nos permite validar si algo es not a number o no. Entonces, si nosotros le pasamos un 10, te va a decir que te retorna false, te dice que no es un número, y si le paso none, ahí sí nos va a decir que efectivamente es un número, ¿vale? Vale, los objetos es algo bastante distinto respecto en otros lenguajes, sí que comparten muchas cosas en común, pero hay unas cosas bastante distintas. Entonces vamos a empezar a jugar con cosas dinámicas ahora para que veáis un poco la implementación y la mecánica de los objetos. Una de las cosas más extrañas que tienen los objetos en JavaScript y en general, así como lenguaje, es que si yo tengo una lista de la compra, por ejemplo, yo me hago una lista para no olvidarme de comprar cosas y decido, pues, por ejemplo, ir a comprar lechuga, y voy a comprar, por ejemplo, también, pues, unas zapatillas, y luego voy a comprar también, pues, café. Pues básicamente tendría mi lista de la compra. Hasta ahí en JavaScript solo hay un tipo de lista, de conjunto de elementos parecido a esto. No hay tuplas, no se pueden mutar, se pueden cambiar sus valores. Entonces, básicamente yo decido crearme esa lista. Una de las cosas que puede ser muy divertido es, una vez que tengo una lista, me puedo crear otra lista partiendo de la lista anterior. Y la vamos a llamar, por ejemplo, nueva lista. ¿Vale? Y nueva lista le voy a decir que es igual que lista. ¿Vale? Ya está ahí. En principio la lógica es correcta y en muchos lenguajes esto va a funcionar perfectamente bien. El tema es que si yo voy a mi nueva lista y decido añadirle, por ejemplo, y hago un push, que es añadir un elemento al final de un array, y le digo, oye, ¿por qué no me añades a la lista también, antes de que se me olvide, pues, por ejemplo, comprar pues una cebolla?
¿Vale? Pues básicamente yo habría hecho ese push y habría añadido un elemento a mi lista, ¿vale? Si nosotros hacemos la prueba y de hecho lo guardo, vamos a ejecutar nuestro navegador no dice nada. Si yo me acerco a mi lista, vais a ver que mi lista original incluye la cebolla y que mi nueva lista también incluye la cebolla. Básicamente porque en esto no hay tal cosa como dos listas. ¿Vale? El problema que tenemos existencialmente es lo que hemos hecho en la línea 4. Si tú tienes un objeto de JavaScript y ese objeto de JavaScript lo igualas a una variable, no estás llevándote el contenido de ese objeto, el contenido de ese array fuera y creando un elemento nuevo con el que podáis trabajar, ¿vale? Como te puede pasar, por ejemplo, con var cadena. Yo tengo una cadena de texto. Hola. Esto es un texto, ¿vale? Simplemente. Y yo decido hacer algo como var nueva cadena y le digo que parte de la cadena original y simplemente a nueva cadena le añado, por ejemplo, le hago un más igual, le añado un bloque de texto nuevo y le digo y esto es un extra. Simplemente, fijaros que el punto lo hago para que, bueno, de hecho voy a dejar el punto aquí para que no genere confusión y ya está. Y ya está, y meto un extra. Si yo veo ahora mi estructura de cadena, voy a ver cómo funciona esa cadena. Veo que mi cadena sigue siendo la cadena que yo tenía originalmente y mi nueva cadena, ¿vale? Básicamente sí ha añadido el nuevo texto. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues que hay ciertos elementos del lenguaje que no hacen una copia en profundidad, un deep copy, hacen lo que se llama un shadow copy. Entonces, básicamente lo que hacen, y esto se ha visto tocado cosas como lenguajes como C y cosas similares, es la mecánica de punteros que lleva por debajo. Entonces, no voy a entrar en eso, pero sí que lo interesante es que recordéis que no podéis llevaros, igual que hacéis con cadenas o con números o con booleanos o valores similares, no podéis hacer esto mismo con arrays y con objetos, ¿vale? No es obligatorio poner punto y coma. Bueno, yo creo que el punto y coma en JavaScript es de esas cosas tan controvertidas como puede ser tabulaciones respecto a espacios. Y dicho esto, dejo que Bauman se explaye en el chat lo que quiera, pero básicamente, en principio, sí es importante incluir puntos y comas, sobre todo si vais a minificar, que es cuando en JavaScript cogemos todo el código que tenemos bonito en muchas líneas y lo intentamos montar en una línea sola. Cuando hacemos cosas en una sola línea, es básico que pongamos punto y coma, porque si no, el intérprete de JavaScript no va a saber dónde empieza y termina una cosa y va a generar un error catastrófico. Al margen de eso, hay linters y herramientas automáticas que corrigen esto. Yo no las tengo ahora puestas, entonces voy a escribir así de cualquier manera y va a salir de cualquier manera. Pero básicamente sí podéis utilizar, sobre todo, herramientas a nivel de cuando trabajéis en equipo que permiten hacer eso. Nosotros empezaremos, o yo empezaré a implementar esas herramientas en los streams de Twitch, seguramente después de Semana Santa, ¿vale? Cuando ya más o menos haya contado un poco cómo funcionan por debajo, para no empezar a meter un entorno súper automático y que os perdáis, pues voy a empezar a ir poquito a poco empezando a implementar estas cosas, ¿vale? Que de hecho, esto dio bastantes problemas en los pull requests que he visto esta semana. Porque básicamente no incluimos un sistema de reglas, entonces puede cambiar. Sí hay maneras de lidiar con esto de la copia de objetos y arrays, pero se va un poco del tema de hoy, ¿vale? Así que no voy a entrar en eso, pero sí que hay cosas, ¿vale? Dicho eso, sigamos un poco con esto. Y ahora, pues bueno, empezamos a jugar un poco con, sobre todo también, estructuras básicas del lenguaje. Lo dicho, tenemos estructuras en principio por definición que nos pueden ayudar como los condicionales. En principio hay estructuras condicionales en JavaScript, como en la mayoría de los lenguajes, como el concepto del if-else. Básicamente, si cierta condición se da, que es lo que estuvimos probando antes, pues nosotros entraríamos solamente por aquí. Y si... Sin embargo, si no se da esa condición, pasaría por el else, ¿vale? Eso sería básicamente lo que hemos hecho ahora. Por ejemplo, si me pasas una cadena de texto vacía, pasaría por el else. Si me pasas una cadena de texto con datos, paso por el if y así sucesivamente. Entonces, lo interesante es que además del if, podemos sumarle otra fórmula bastante interesante, que es el...
Y aquí puede ser bastante guay hacer la suma, perdón, de la estructura else if, que ya me permitiría incluso llevar una estructura condicional extra. Entonces podría como definir otro paso más dentro de esta estructura de condiciones y podría pasar por el segundo nivel. Es decir, si se da esta condición, paso por el primer if. Si se da esta otra condición, paso por aquí, y si no se da ninguna de las anteriores, pasaría por el else, ¿vale? Básicamente, tanto si se cumple la condición del if como la del else if, por la primera que ve viable entra y descarta las demás, ¿vale? Entonces esto es importante a la hora de trabajar con if, con else if y demás, tenerlo muy claro. El else es siempre opcional, con lo cual yo puedo tener un if y un else if. Si se cumple la condición del if, puedo pasar por la condición del else if. Si no se cumple ninguna de las dos, ignoraría esa parte del código, que es bastante cómodo para hacer cierto código que iremos viendo ahora. Al margen de eso, lo que os decía antes, el else es totalmente opcional, con lo cual, aunque yo tenga un if y un else, yo siempre pues podría dejar solamente el if y trabajar con él. Otra de las estructuras básicas con las que podemos trabajar, por ejemplo, sería sería por ejemplo el famoso operador ternario, ¿vale? El operador ternario básicamente es la conjunción de utilizar el interrogante y los dos puntos. Este operador es relativamente intuitivo y ahora jugaremos con ese nivel de intuición que tiene. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer cosas como plantear simplemente un type of, de hecho no hace falta que tabule, ¿vale? Para que veamos un poco la estructura, yo puedo plantear type of data es igual a número, es igual a number, pues básicamente si data fuera un número, puedo hacer algo tan interesante como console.log. Número, y si no, pues puedo hacer un console.log, ¿vale? Cadena. O simplemente otro, ¿vale? Puedo dejar esta estructura. Entonces, esto me permite hacer un operador ternario. La idea de esto es que funcione en línea y ahora vamos a hacer un par de hacks sobre el operador ternario para que lo veamos más claro. En este caso sería otro, sin embargo, si yo vuelvo a redefinir la misma estructura, pero te paso un número, como puede ser el 12, pues básicamente me contesta que es un número. Bien, cosas interesantes. Si os fijáis, estamos empezando a hacer una estructura un poco redundante. Sí, básicamente, o sea, la mecánica sería, esta sería lo que entraría dentro de la condición a validar. O sea, si esto fuera, voy a intentar llevármelo a un if else para que se vea un poco más claro. ¿Vale? Si yo aquí hago un if type of data is number, ¿vale? Aquí lo que haríamos sería meter este console.log número dentro del if y en cualquier otro caso podríamos haber metido el else y dentro del else meteríamos este console.log otro, ¿vale? Esta sería la estructura que estamos intentando representar aquí arriba. Entonces, hay ciertos casos donde el operador no es recomendable utilizarlo y hay muchos casos donde sí es recomendable. Entonces, me voy a explicar. La primera condición, o sea, la primera lógica que tenemos que aplicar al operador ternario es cómo de largo es lo que sea que vayas a validar. Si me vas a hacer un operador ternario donde la longitud total de lo que sea que estás calculando supera los 70 caracteres, olvídate. Ya ha perdido todo el contexto y por legibilidad ya no merece la pena utilizarlo. Tal cual, salvo que lo justifiquéis mucho. Entonces, ¿cuántos son 70 caracteres? Pues la mitad de un tweet de los antiguos. No de los de ahora, que ya casi cabe cualquier cosa, sino de los antiguos. Cuando teníamos 140 que era un tweet, pues la mitad. Con esa regla más o menos conseguiréis hacer operadores ternarios muy pequeños. Si os fijáis, este operador ternario que estoy metiendo aquí queda un poco feo ya. Y me explico por qué. Básicamente porque estoy empezando a utilizar un operador ternario como si fuera un condicional normal. Entonces, mal, ¿vale? Y además estamos rompiendo un principio de desarrollo de software muy simple, que es el de don't repeat yourself, y básicamente nos estamos repitiendo, porque he utilizado dos veces console.log. Entonces, un hack muy típico que se hace cuando se entiende bien el operador ternario es meternos en estructuras como esta. Console.log, es decir, vas a sacar en la consola lo que yo te diga, que es básicamente esto. Estructura condicional sobre la que vamos a trabajar, que básicamente es la misma de antes, ¿vale? El type of data, si es un número, quiero que simplemente digas número, y si no, simplemente quiero que digas otro, ¿vale? Ahora sí,
hemos conseguido hacer una estructura, un operador ternario un poquito más sencillo. Voy a ponerme esto aquí para llevármelo ahora a la consola y que lo veáis, aunque estaba conectado, pero simplemente meto esta estructura y ya puedo reimplementar y jugar con esa estructura, y tiene bastante más sentido simplemente porque ya dentro del console log hago esa operación ternaria. Es muy típico. También lo veréis cuando hacemos estructuras en HTML, lo que os decía antes de jugar con ese template strings, pues también en ese jugar con template strings también podemos utilizar esto y nos permite hacer abstracciones muy divertidas, como por ejemplo, voy a salirme de contexto un poco para explicarlo, ¿vale? Entonces, ahora imaginaros que voy a utilizar HTML, simplemente voy a dedicarme un template string, y este template string pues va a tener un div, vamos a cerrar en ese div. Básicamente una estructura clásica, pues lo que podemos hacer es HTML text, por ejemplo, pues nosotros podríamos hacer algo como document.body punto innerHTML, aunque el innerHTML no es lo mejor del mundo para muchas cosas, pero bueno, por ahora vamos tirando. Le digo que igual el contenido HTML del body a esto que se viene, ¿vale? Entonces simplemente una de las cosas que podemos hacer es, tengo una variable, por ejemplo, o tengo simplemente mi usuario, ¿vale? Ese usuario lo voy a declarar como un objeto. Vamos a meterle, por ejemplo, un name. Y, por ejemplo, vamos a llamarlo Ulises. Y vamos a poner, por ejemplo, vamos a preguntar si es un usuario válido o no. O simplemente vamos a dejar la típica propiedad de isValid. O guión bajo, que también a mucha gente le mola este rollo, aunque no lo recomiendo, pues podemos tener ahí un isValidTrue. Básicamente dejaremos esa estructura. Entonces ahora yo dentro de esta estructura HTML pues podría montarme, por ejemplo, un párrafo muy simple, ¿vale? Esto ya os digo a modo ilustrativo, y en ese párrafo, dentro del párrafo, vamos a incluir, por ejemplo, mi nombre. Entonces, en este caso, simplemente podemos utilizar las llaves, este $llaves, que es lo que os decía antes, que es el hack que nos permite implementar S6 desde hace cierto tiempo con este nuevo tipo de cadenas de texto, donde yo ya puedo hacer cosas como user.name y ya directamente sustituiría ese valor por user.name. Pero lo interesante es que también podría hacer un pequeño hack como calcular la clase que voy a añadirle a este elemento simplemente haciendo uso del operador ternario, por ejemplo. Podría guardarme ese operador ternario para hacer esas validaciones y rápidamente validar. Por ejemplo, podría tener cosas como userIsValid y a partir de ahí podría meter esa estructura de operador ternario. Me explico. Meto aquí, espero que mi clase de texto, o sea, mi clase esté dentro de unas llaves, porque tiene que ser algo dinámico, o sea, dentro de comillas, perdón, porque a veces uno se lía con estas cosas. Pues bueno, básicamente lo que hacemos aquí es decirle, vale, el contenido de la clase va a ser algo dinámico, así que vamos a meter $llaves. Entonces, en ese $llaves, si nuestro usuario, por ejemplo, es isValid. Y aquí viene lo guay de tener ya en cuenta cómo está funcionando esa estructura. Ya aquí estoy preguntándole implícitamente qué tipo de dato eres. Aquí lo estoy haciendo con un valor booleano, porque es lo suyo. Pero podría ser cualquier otro valor, que es lo que os decía antes. Por eso es muy bueno que tengáis en cuenta qué cosas entran dentro del if, qué cosas entran dentro del else. Entonces, en función de si el usuario es válido, pues por ejemplo, lo que vamos a hacer es retornar... Y entonces, en este caso, simplemente retornaría, por ejemplo, si es válido, pues clase válido. Y si no es clase válido, pues pondría, por ejemplo, cancel. O ya está. O le pongo, pues si es clase válido, por ejemplo, puedo ponerle un OK o algo así. Ya tengo mis dos clases. Entonces, cuando yo voy e inyecto esto dentro del HTML, o sea, dentro de la consola, cuando se ejecuta esta línea, básicamente lo que hace es pintarme, ya veis ahí, sale Ulises, básicamente coge el valor de esa variable. Y si inspecciono, aquí ya tendríamos, ya tendríamos esa clase OK introducida automáticamente. Este es uno de los usos más potentes del operador ternario. Y lo que os decía, 70 caracteres, esto está bien estructurado, ¿vale? Habría cosas mejores, como sacar esto en una versión de buena práctica, si realmente os preocupa la buena práctica, y aquí ya entro a jugar un poquito con funciones,
Pues por ejemplo, ya me podría generar una función como ValueClass o algo así, que no es que sea el mejor nombre del mundo. Pero bueno, pues básicamente yo ya pondría, por ejemplo, la condición que me están pasando, y aquí simplemente pues podría hacer, o simplemente me pasas los datos del usuario si quieres, y yo esto lo que hago es escupirlo dentro de un return, con lo que ya podría meter esa estructura ahí, y a nivel del HTML, para hacerlo un poquito más limpio, pues ya podría hacer un valid class user, y también puedo ejecutar funciones dentro de esta estructura, con lo cual ahora sí me voy a poner un false para que veáis que cambia, y cuando vuelvo a hacer este pintado del HTML con toda la estructura, de hecho voy a limpiar ahí todo, ya la estructura, o si queréis me cambio a Ulises 2K, 2000, ¿vale? Sería mítica también, si os sonará. Pues bueno, lo cambio la estructura, veis que se ha redibujado, con el redibujar viene el renombre de las clases y ya veis que entraríamos dentro de un cancel. Lo que hemos hecho ahí ha sido abstraer esa condición, ese operador ternario dentro de una función. Esto también es muy útil. A nivel de buenas prácticas, ya que tenemos un poco esa curiosidad, pues una de las cosas más importantes en JavaScript es tener en cuenta que funciones muy especializadas, muy pequeñas, con un retorno muy claro, con un input a través de los argumentos muy claro, nos van a hacer la vida mucho más fácil. ¿Vale? Y dentro de estas estructuras, pues doy un poco más o menos margen para preguntas, y en el siguiente bloque de media hora vamos a atacar ya arrays y vamos a empezar a atacar ya fuertemente todo el tema de objetos. O sea, arrays, objetos y funciones. ¿Vale? Y ahí sí que meteremos un poquito más de cara. Así que preguntas. Vale, estoy leyendo ahí tranquilamente el chat, a ver qué ha pasado un poco. Funciones privadas en JavaScript. Sí, voy a mostrar cosas. ¿Cuándo doy clases en ficticia? Bueno, doy clases en ficticia casi todos los días, de hecho ahora tengo doble clase de máster y tengo también clase de JavaScript avanzado, ambos casos, o sea, ambos cursos ya en los dos ya por la mitad pasada. Lo interesante también, si queréis ver un poco clases que doy, tenéis en GitHub, si vais a github.com/ficticia, tenéis también ahí las clases que doy, con lo cual pues os podéis hacer una idea. github.com/ficticia para que veáis. Un segundo, estoy ahí metiendo el elemento que me falta, ahí está, vale, y ahí tenéis, pues eso, sobre todo tenéis ya en GitHub subido bastante material de las clases, de hecho, pues más o menos lo mismo. ¿Qué diferencias hay entre doble igual y triple igual? Lo explico en un segundo, esa es una gran preguntaza, de hecho, me la voy a anotar aquí en el contexto, y os voy a explicar un poquito cómo va esto, doble igual y triple igual, más preguntas. Más cositas. ¿Qué opinan los operadores ternarios anidados? Eso es el mal. Operadores ternarios anidados es el mal. O sea, es el mal, mal, maloso, malo, mal. O sea, si realmente estáis empezando a hacer operadores, o sea, a nivel de hacer operadores ternarios anidados, y ahora voy a hacer un ejemplo, es complicado porque la legibilidad, por muy pequeño que sea lo que estés haciendo, se hace un infierno. Y además de eso, también podéis hacer operaciones múltiples. El problema es que no podéis utilizar el punto y coma, entonces tenéis que concatenar las operaciones haciendo uso de la coma. Es tan poco legible que no merece la pena. Normalmente, si os sentís cómodos utilizando operador ternario anidado, suele ser porque a lo mejor en otros lenguajes con los que hayáis trabajado haya estructuras sintácticas similares. Es un poco lo que pasa, que no lo he puesto ahora, no lo he repasado ahora, pero si queréis lo vemos también, con el switch, ¿vale? Que es una estructura también óptima en JavaScript, que básicamente lo que, o sea, es un elemento del lenguaje en JavaScript que nos permite hacer lo mismo que queríamos con el if, solo que validando por casos, que es lo típico de si la variable vale este número, este tal, es muy útil. Yo a día de hoy he sustituido el switch por arrays, algunas cosas más, y estructuras de lenguaje más modernas. El mayor problema que tiene switch es que utiliza ciertas palabras reservadas que casi no usamos fuera de la estructura switch, entonces es bastante común que nos olvidemos del break, el case y cosas similares. Doble interrogante, triple interrogante, no, que yo recuerde, interrogantes no, utilizamos solo uno,
Salvo que haya alguna estructura que a mí no me esté... ¿Qué estoy bebiendo? Qué buena pregunta, Bowman. Pues en principio, esto es agua, aunque no sé si no lo parece o no, pero vamos, es agua. Y básicamente, agua en garrafa promo del TechFest de este año. Que por cierto, los vídeos ya están online, o sea que podéis echar un ojo. Y básicamente por ahora sigue siendo agua, pero vaya troll, Bowman, vaya troll. Bien, dadme un segundo porque quiero prepararos una mini sorpresa. Tengo por aquí algo de material bastante molón que me gustaría enseñaros. Vale, vamos a meter ahí un repaso interesante. Vale. Ah, vale, decís el Ampersand y el Lord. Vale, ahora echamos un ojo al Ampersand y el Lord y vemos un poco cómo está funcionando eso también. Y por algún motivo no estoy consiguiendo que... a ver. Vale, vamos allá. Entonces, pues bueno, sigamos ahí un poco. Vale. Entonces, una pregunta muy buena, muy, muy válida, era esta pregunta que ahora no me matéis, no recuerdo en el chat quién me preguntó por el doble igual o triple igual, o si ya ha pasado más veces, pero es una de las preguntas más típicas de JavaScript. Bien, mi recomendación sobre doble igual y triple igual es muy simple, usar siempre triple igual, ¿vale? Siempre. Ahora entramos en el porqué. Mi recomendación a fuego es siempre que utilicéis triple igual. Si alguien defiende la teoría de con doble igual me funciona, pero con triple igual no, básicamente estáis jugando con fuego y os vais a quemar. Básicamente porque el triple igual se diferencia del doble igual en la validación de tipos. Me explico. El número 1 es lo mismo, estrictamente igual hablando, que el 1. ¿Vale? Hasta igual. Si yo además le digo que el decimal, o sea, si es 0,000 sea lo mismo, también es lo mismo. Si yo utilizo dos iguales, me va a decir que es lo mismo. El problema es que cuando yo cojo el número 1 y lo comparo con una cadena de texto utilizando doble igual, te va a decir que también es lo mismo. Básicamente eso es lo que hace el doble igual. La diferencia entre el doble igual y el triple igual es que el doble igual solo compara por el valor que tiene almacenado y no por el tipo de dato que lo contiene. También el triple igual aporta esa capa de, además del valor, el tipo de dato. Entonces siempre, siempre vais a querer validar por utilizando tres iguales, porque siempre vais a querer meter el tipo en la ecuación. Si no metéis la validación por tipo en la ecuación, os podéis encontrar con problemas muy serios bastante más adelante. Y de hecho, si utilizáis cualquier linter como JSINT o similar, pues básicamente os saltará una alerta y os dirá que por favor uséis siempre triple igual, ¿vale? Hay muchas más combinaciones súper divertidas, como que true es lo mismo que 1, que true es lo mismo que cadena de texto 1 y cosas así. De hecho, hay una matriz que luego, si queréis, os la comparto, que explica un poco toda esta locura de las combinaciones, y hay gente que ha hecho la matriz de comparaciones enteras, y básicamente, normalmente cuando tienes un true y un 1, cadena de texto, esperas que el resultado no sea true, ¿no? O sea, si, sin embargo, si utilizamos triple igual, pues te va a decir que lógicamente no tiene nada que ver, porque estoy comparando pues castañas con peras, más o menos. Entonces, sí, los dos son alimentos, pero muchas veces no te interesa, ¿no? Vale, más o menos sería un poco la idea en general cuando estamos viendo esto. Bien, dicho eso, espero haber resuelto la duda del doble igual, triple igual. Y ahora empezamos a jugar con cosas divertidas, que va a ser ya empezar a utilizar mecánicas sobre arrays, mecánicas sobre objetos, y utilizamos funciones en la ecuación, que va a ser bastante guay, ¿vale? Así que subimos el nivel, abrochaos los cinturones porque se va a poner bastante interesante. Vamos allá.
Entonces, uno de los retos que a mí me gusta muchas veces cuando se trata de trabajar de JavaScript, para trabajar en JavaScript y queremos entender más o menos la mecánica general, y suelo poner este reto, es ¿hasta qué nivel conocéis arrays en JavaScript? Entonces, siempre que pongo este reto, la idea es justo eso, ¿no? Tener un array de... Perdón, si me dejo el array, no funciona tan guay. Bien, dimensionalidades y trabajos con arrays. Básicamente, fijaros en lo que tenemos aquí. Tengo un matrix o una matriz, como queráis, que es un array que a su vez contiene arrays. Normalmente os van a dar una estructura ordenada y no soléis encontraros cosas tan salvajes como esto, pero si trabajáis con datos abiertos y cosas similares y con APIs de terceros, de dudoso origen y estas cosas, pues os podéis encontrar estructuras de datos como esta. Entonces, fijaros lo que quiero, ¿no? Mi objetivo es, partiendo de ese dato que veis ahí, de ese matrix que vemos ahí, quiero quedarme con reducirlo a una sola dimensión, es decir, en vez de tener un array con otro array dentro y subconjuntos de datos, quiero tener un único array largo donde tenga todos los elementos dentro, quedarme con pues aquellos que sean menores de 5, ¿vale? Generar una lista nueva o un nuevo array con esos valores multiplicados por 10, ordenarlos de mayor a menor para que al final de todo este proceso, ¿vale? Mi array valga, o mis datos valgan literalmente esto. O sea, el output final sería convertir esto a 40, 30, 20, 10. Bien, pregunta del millón, ¿qué enfoque utilizaríais? Os dejo ahí un segundo en el chat para trabajar con estos. ¿Cuántos de vosotros utilizaríais cosas como un for o varios for, varios while, condicionales y cosas similares? ¿O hay algún valiente que utilizaría, alguna valiente que utilizaría alguna estructura diferente tomando en cuenta que estamos trabajando con arrays? Recursividad. Bueno, es un enfoque interesante, ¿vale? Recursividad puede ser una de las ideas. ¿Más ideas? Reduce IMAP, filter, uso de APIs. ¿Uso de APIs? Bueno, en principio no, APIs no, para esto no. O sea, si fuera algo medianamente serio, podríamos hacer cosas medio guay con APIs, pero en principio no. For de toda la vida. Bueno, hay varias maneras de enfocarlo. Una es utilizar el for, ¿vale? Lo guay del for, y vamos a ser claros, es que a nivel de rendimiento es más óptimo. Y de hecho ese es uno de los bajones más grandes cuando hablamos de programación funcional, y creo que perdí la música, ¿sí? Todo el mundo perdió la música, yo también, ¿no? Vale, explotó el programa este. Termino de hacer este ejemplo y lo recupero. Entonces, básicamente, el tema con el for es que el for va a ser mucho más rápido, matemáticamente hablando es mucho más óptimo. Ahí murió mi programa, lo puedo reiniciar y creo que ahí volverá la música. Básicamente, el mayor problema que nos vamos a encontrar con... Sí, efectivamente, está llegando... Oh, temazo. Siguiente temazo. Básicamente, el tema que vamos a tener con el for siempre va a ser el mismo. Y es que vamos a conseguir mayor rendimiento, pero vamos a sacrificar muchísimo la abstracción. Entonces, sí que es verdad que es más rápido, que si hacemos una prueba de rendimiento va a ser más rápido que utilizar todo lo que vamos a ver ahora con filter, reduce, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que a nivel de legibilidad, a nivel de mantener ese código funcionando, a nivel de los años que va a pasar ese software almacenado en alguna nube pública y alguien tendrá que mantenerlo, pues es mucho más interesante intentar mejorar un poquito, ¿vale? Si no, pues siempre está el chiste este de siempre podéis volver a hacer si queréis hablar de performance y rendimiento, pero si queremos hablar de abstracción, pues podemos multiplicar un poquito, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos para allá. Básicamente, en este caso, lo que querríamos es reducir una dimensión. La pregunta del millón es cómo reducimos a una dimensión. Bien, pues básicamente en este caso sí sería interesante utilizar reduce, ¿vale? Si queréis echamos un ojo rápido a cómo funciona ese reduce. Yo voy a dejar aquí mi matrix precargada. De hecho, ahí tenemos mi matrix precargada y lo que voy a hacer es simplemente hacer un... vamos a utilizar aquí un reduce, ¿vale? Y con ese reduce lo único que necesitaríamos sería pasarle una función como argumento, y lo que esperaríamos en esa función como argumento es reducir ese matrix en algo nuevo, ¿vale? Vamos a empezar de base a ver qué nos trae, ¿no? Entonces voy a traerme dos argumentos que son A y B y voy a hacerme un console log
de A y B para que veamos más o menos qué está pasando aquí y qué información me estoy trayendo. Tenemos A y tenemos B. Básicamente, perdón, tenemos A y tenemos B. Básicamente, para que veáis un poco lo que está pasando, tenemos 5 y 8, así que en un primer tramo me trae 5 y 8 y 3, y luego me trae 4, 2, 6, 1 y 7 y 9. Lo que está haciendo, simplemente, es atacar en bloques de 2. Es decir, está intentando reducir, ¿vale?, dos elementos. Coge la posición 0 del array y la posición 1 e intenta reducirlos en una sola cosa nueva. Y luego coge la posición 2 y la posición 3 e intenta reducirlos en una cosa nueva. Y luego posteriormente intentará volver a hacer lo mismo. Como yo no he retornado nada, no ha podido seguir y hemos tenido un undefined extraño al final. Entonces, básicamente, lo que nosotros estamos intentando hacer aquí es una concatenación, ¿vale? Para que os hagáis una idea, lo que quiero decirle es que como A es un array, lo que vamos a hacer es concatenarle, ahí viene la parte guay, B. Entonces ahora vamos a ver cómo va a ir evolucionando, pero te va a explotar porque básicamente undefined no estaba, o sea, hay un undefined no definido, entonces lo que vamos a hacer es cambiar el orden y no va a ser B, sino que va a ser directamente B se le concatena A, no un alert A. Y básicamente ahora sí estamos viendo cómo estamos empezando a reducir las dimensiones. Entonces cuando hacemos este tipo de transformaciones, en vez de hacer ese console log en nuestro caso, lo que vamos a hacer es un return, ¿vale?, directamente de esto, y ahí vemos como ese array de dos dimensiones se ha quedado en una única dimensión. ¿Vale? Esa sería un poco la mecánica que estamos viendo. Vemos los elementos, el 3, el 5, el 8, el 4, el 2, el 1, el 6, todos los elementos que teníamos aquí presentes los hemos reducido, ¿vale? Que ha sido como el primer paso, ¿no?, en esa búsqueda y en esa readaptación. Y estamos intentando ir poco a poco tirando más. Entonces, ¿qué es lo interesante de todo esto? Es que si os fijáis, reduce lo que hace al final de todo es retornarme un array. Con lo que si algo me retorna un array, puedo seguir jugando con él y concatenándole más operaciones, porque básicamente lo que hago es concatenar operaciones en el retorno. Entonces yo ahora podría hacer, por ejemplo, un map. ¿Vale? Map lo que hace es coger una lista, o sea, coger un array actual, una lista de elementos, y le aplica una transformación generando una lista nueva. ¿Vale? En este caso, como quiero quedarme con aquellos elementos que son menores de 5, no voy a aplicar un map porque iteraría sobre todo si retornaría un valor, sino lo que quiero es hacer un filtro. Y lo que voy a hacer es pegarme una pequeña función de JavaScript que va a recibir el elemento sobre el que voy a trabajar, ¿vale? En este caso sería el elemento, y le voy a decir simplemente que retorne, ¿vale?, a que si el elemento es menor que 5, que es lo que estábamos intentando buscar aquí, pues tendremos una validación a true, básicamente, ¿vale? Recordar operadores como menor que, menor o igual que, mayor o igual que, etcétera, etcétera. Pues en este caso lo que queríamos sería hacer un pequeño filter de esos elementos para que veáis más o menos cómo está, y me quedaría con el 4, con el 2, con el 1 y con el 3, que son aquellos que son menores a 5, ¿vale? Hasta ahí más o menos estamos jugando con ese filter. Lo siguiente interesante es multiplicar todos los elementos que teníamos por 10, con lo que fácilmente podemos hacer un map, que sería iterar sobre todos los elementos que tiene un array, ¿vale? Al hacer esa iteración lo que voy a hacer es, igual que antes, tengo un function que va a recibir el elemento sobre el que estamos trabajando, ¿vale? Ese elemento sobre el que estamos trabajando lo que vamos a hacer es retornarle la modificación pertinente para que se transforme y genere ese nuevo array, para que map me dé un nuevo array. Entonces lo que hacemos es simplemente multiplicar elemento por 10, ¿vale? Que es lo que originalmente estábamos intentando hacer. En este paso ya hemos conseguido dos de los tres pasos básicos. Tenemos 40, 20, 10 y 30. Y ahora ya simplemente lo que nos quedaría es hacer una ordenación de mayor a menor, pues fácilmente puedo hacer un sort. Y ahí pues podría hacer una ordenación directa y haría pues en este caso 10, 20, 30, 40. Opción A, puedo hacer un reverse, que esto es como, bueno, no estaría mal del todo, pero no sería lo suyo. Podría hacer ese reverse, que lo que va a hacer es invertir el orden de los elementos de un array, ¿vale? Tendría lo mismo. O podría jugar un poquito con ese sort, que también al hacer esa ordenación va a compartir mucho de esa sintaxis en común con ese reduce. Entonces, básicamente, aquí podemos trabajar con A y con B, y lo que puedo hacer es, perdón, voy a meter la sintaxis que esperamos un poco, meter esa función donde vamos a tener ahí ese juego de A con B, y lo que vamos a hacer aquí es
retornar la suma de A con B, básicamente, ¿vale? Para que veáis un poco cómo iría. En este caso, estamos haciendo esa alteración y hemos conseguido 40, 10, 20... Vale, espera, si hago un sort normal... Vale, no he aplicado la reducción porque... porque me está troleando. Vale, cuando no tengáis algo claro, documentación. La mejor documentación que tenéis para trabajar sobre todo con JavaScript es MDN. Lo guay de MDN también, sobre todo si ya tenéis cuenta de GitHub, es que podéis simplemente iniciar la sesión y modificar aquellas cosas que no estén bien dentro de la documentación, al igual que nos puede pasar un poco con Wikipedia, ¿vale? También podéis pedir revisiones técnicas y demás. Entonces, a ver por qué me estaba troleando. Ah, bueno, claro, porque tiene que ser la resta y no la suma. Perfecto. Perfecto. Creo que era simplemente eso. Vale, y ahora he hecho el orden decreciente, entonces ahora vamos a hacerlo, simplemente le vamos a restar B a A y básicamente ahora sí deberíamos de conseguir ese orden que estamos esperando de 40, 30, 20, 10, ¿vale? Recordemos que sort admite una función. Bien, cosas, una función como argumento con la que podemos trabajar. Bien, cosas interesantes que estamos viendo un poco en esta parte y aquí vamos a hacer un pequeño juego y un pequeño alto para que entendáis algo que tiene mucho que ver con S6. Básicamente lo que estamos haciendo en este momento es un pequeño hack. Por un lado, estamos cogiendo un type of elemento que sería un object, ¿vale? Recordar que las listas, los arrays en JavaScript son objetos, pero tienen métodos especiales que los objetos normales no tienen. Entonces, en este caso, ya los arrays de JavaScript vienen desde la versión 5 con un montón de material extra que nos acerca mucho a conceptos de programación funcional. Esto es lo que os decía antes. Los que hayáis hecho programación funcional pura, en lenguajes donde se puede hacer programación funcional perfecta, veréis que hay muchas cosas en JavaScript que se alejan de esa perfección que buscamos, sobre todo si habéis tocado Haskell o cosas similares. Pero sí que hay conceptos muy hermosos que podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que estamos utilizando aquí es un concepto muy simple que es lenguaje declarativo. Fijaros cómo yo estoy verbalizando el problema en vez de enfocarlo con un for, que sería decirle a JavaScript cómo tiene que hacer las cosas paso a paso. Yo le estoy describiendo un problema verbalmente, le estoy diciendo coge esa matriz que tienes, redúcela aplicando este criterio, luego fíltrame aquellos elementos que sean menores de 5, luego multiplica todos los elementos por 10 y finalmente ordénalos utilizando este criterio. Fijaros cómo ha cambiado eso, si yo lo hubiera hecho con media docena de fors y tuviera aquí, bueno, media docena de fors no, pero dos o tres fors sí hubiera tenido que implementar, acabo teniendo como dos o tres variables raras tipo i, j, modificaciones extrañas que nadie entiende, que sí que es verdad que sería más óptimo y si me paro a leer ese script sería muchísimo más rápido, pero el problema que voy a tener de base es que no lo va a querer mantener nadie, sin embargo algo que es más verboso sí nos ayuda. Cosas interesantes que vienen aquí. El segundo concepto guay son estas funciones anónimas de JavaScript que yo estoy declarando aquí. Esto es una función al uso, como cualquier otra función de JavaScript con sus argumentos y sus retornos. Entonces yo incluso puedo declarar la función como argumento directamente o puedo sacarla fuera. Entonces puedo meter aquí una función llamada reductor. Entonces esa función reductor, por ejemplo, simplemente puedo hacerle algo así como llamar a esto reductor, si os ayuda a mejorar esa legibilidad, y sería literalmente lo que estoy haciendo. Reduce espera que me pases una función como argumento que va a gestionar si se va a iterar y se va a ejecutar por cada una de las vueltas sobre las que estoy trabajando dentro de Matrix. Entonces, simplemente estoy iterando sobre los elementos en varias ocasiones. Entonces, el problema que tienen estas funciones a la larga, y es por lo que la recursividad es tan peligrosa en JavaScript y por lo que la programación funcional a veces no es tan óptima como nos pensamos, es porque pueden desbordar la pila. Esto tiene mucho que ver con el event loop, que ya me habéis pedido antes en el chat que hable de ello un poco. Hablaremos, dedicaremos mucho tiempo al event loop, lo veremos desde el punto de vista de Node. Julián Duque tiene otro vídeo de eso y el event loop de
Tiene bastantes conceptos compartidos, aunque la arquitectura de Node es otra película bastante distinta, sí que tiene un montón de cosas en común gracias a que comparten, sobre todo si trabajáis con Chrome, pues ese concepto V8, el motor V8 que tiene por debajo, es muy similar. Entonces, ¿cuál sería la mecánica aquí? ¿Qué es lo que estamos intentando? Bien, una de las cosas divertidas es que ha habido un enfoque muy potente en los últimos años hacia la programación funcional en JavaScript. Entonces, hay tanto influencia para hacer programación orientada a objetos más severa y más esperable, más parecida a lo que podemos hacer en Java, en .NET o en otros lenguajes, como gente que está haciendo programación funcional está influyendo en el lenguaje. JavaScript es uno de los lenguajes más vivos que hay y es uno de los lenguajes que más muta con el tiempo. Entonces, se suma otro problema básico, que esto es importante también que lo tengáis claro y por lo que se hace tan difícil de dominar a la larga, cosas como ¿por qué sigue existiendo doble igual si tú acabas de recomendar el triple igual? Bien, básicamente porque hay una cosa que tenéis que tener en cuenta y es que JavaScript, a diferencia de otros lenguajes de programación, tiene que ser retrocompatible. Es decir, la página web que yo hice en el año 1996 con el JavaScript del año 1996 tiene que seguir funcionando sin cambiarse nada en el año 2019. Entonces, eso hace que si cuando metimos el lenguaje alguien pensó que el doble igual era una gran idea porque en aquella época los paradigmas y la manera de pensar era distinta, pues eso ha cambiado. Y sigue habiendo cosas como eval, sigue habiendo cosas como el doble igual, sigue habiendo un montón de cosas que ya no deberían de formar parte de un lenguaje más maduro, pero tenemos que seguir arrastrándolas por lo que os decía antes, porque JavaScript es ese lenguaje que tiene esa capacidad de, o tiene esa obligación de mantener la retrocompatibilidad. Entonces, esto también hace que cuando las nuevas versiones del lenguaje aparezcan, como S6, como todas las nuevas versiones que están llegando, pues tengamos muchos problemas en muchas ocasiones porque básicamente lo que estamos introduciendo es azúcar sintáctico, ¿vale? Que en muchas ocasiones parece eso. Entonces, cuando hablamos de programación funcional, una de las cosas más clásicas que vemos o cuando hablamos de este tipo de ejecuciones en JavaScript es: fijaros cómo acabo declarando una función que no tiene nombre, que no voy a reutilizar en otro lugar, para acabar retornando algo. Fijaros que es todo function return, function return, function return, function return. Entonces, básicamente, cuando introdujimos S6, se introdujo un elemento nuevo en el lenguaje, muy molón, que se llamaban las arrow functions, de las que ya hablaremos mucho, especialmente porque no es una sustitución de todas las funciones normales. O sea, tiene un montón de cosas extrañas y comportamientos del DIS que no esperaréis y que hablaremos cuando empecemos a tocar esos temas avanzados de los que queríais hablar. Pues básicamente una de las cosas guays es que si vamos a utilizar eso, podemos cambiar el lenguaje mucho y empezamos a hacer cosas como esta. Ojo. Ya no tengo que poner la palabra return, ya no tengo que poner la palabra function y ya puedo dejarme una estructura como esta. Fijaros qué cambio. Fijaros este filter, si en vez de hablar de elemento, hablo de directamente a y le digo que retorno a mayor que 5. Si voy a hacer un map, fijaros, perdón, me he dejado aquí un, ahí está. Fijaros cómo voy a hacer este map, es 3/4 de lo mismo, solo que en vez de hacer esto voy a hacer una multiplicación por 10. Fijaros cómo cambia a multiplicado por 10. Y ya el último de todos, que sería este short, pues bueno, básicamente sí que tiro de A y B y básicamente retornamos B menos A. Fijaros cómo ha cambiado, cómo evoluciona de rápido el lenguaje y lo que os decía antes. Esto literalmente funciona y produce el mismo resultado. Lo guay es que tenemos ahí una sintaxis mucho más asequible y mucho más cercana cuando intentamos hablar de programación funcional, ¿vale? Porque básicamente las arrow functions vienen a ser un apoyo bastante potente cuando hablamos de programación funcional y cuando nos acercamos a este enfoque, ¿vale? El lenguaje evoluciona en este sentido, igual que también nos evoluciona hacia clases y objetos y para otros paradigmas, ¿vale? Entonces es importante conocer esto porque muchas veces parece que todo es de todo, pero realmente hay que entender dónde están las influencias. Entonces, cuando hablamos de arrow functions, la verdadera profundidad del lenguaje se entiende cuando entiendes que es orientado a una sintaxis declarativa. Por eso el valor de this va bindeado, que es lo que os decía antes. El valor de this en JavaScript cambia constantemente, cambia en función del scope y dónde te estás moviendo, y el scope es algo que puede cambiar dinámicamente cuando hacemos un refactor. Entonces, lo interesante de las arrow functions es que el valor de this siempre es el mismo.
Entonces, cuando hacemos este tipo de programación, es interesante que el valor de this sea igual, porque desaparece ese concepto que teníamos que arrastrar antes de el guión bajo self y cosas similares. Entonces, esto ya lo iremos tocando. Lo interesante también, y esto, sobre todo si creéis que, bueno, Sony 56, hay gente como súper cansada, ¿no? ¿Cómo estáis? Si os está molando, sigo. Me gustaría subir un poco más el peldaño y jugar con dos conceptos básicos hoy, que sería trabajar con arrays de objetos, para que veáis un poquito la dinámica. Y me gustaría también hacer un filter de objetos nativo para que veáis un poco cómo funciona eso, y luego me gustaría hacer algo de spoiler a lo mejor de lo que vamos a hacer el próximo día, a lo mejor haciendo pues como 35 llamadas Ajax en paralelo o algo de ese palo si os queréis venir arriba y utilizando un poco de Promisol o algo similar. Si estáis un poco por ese rollo, ¿estáis bien? ¿Estáis bien? Vale, me gusta, esa puede ser la actitud, vale, me gusta, que no decaiga. Vale, pues bueno, vamos a jugar un poco con eso y después de eso hacemos pull request y terminamos por hoy. Y digamos, pues como un par de horas. Es que uno nunca sabe cómo va a ir este stream, ¿no? Porque normalmente la gente espera más apps desde cero y tal, pero bueno, un día de vez en cuando meternos así un poco en teoría hardcore no viene mal para profundizar y repasar cosas. Vale, me gusta. Gente de cero cansado por ahí, muy bien. Bauman, todo el mundo ahí, bien. Vale, pues subamos el siguiente nivel, ¿vale? Entonces, ya habéis visto el juego de... No terminamos aún. ¡Oh! ¡Nick Bortolotti! ¡Señor Nick, bienvenido! ¡Qué grande, Nick! No te había visto llegar, pero sí. Bueno, pues vamos a seguir. Ahora lo siguiente, vamos a subir un poquito ese nivel de abstracción. Bueno, queda pendiente, voy a hacer un spoiler, tiro el guante totalmente. Nick, únete al grupo, te estamos esperando y queremos que hagas cosas de TensorFlow con nosotros en español. Así que ahí te veo, te liamos, haremos un Twitch contigo en streaming o algo y haremos algo de Machine Learning Magic, de esa que tú sabes, por aquí con nosotros. Entonces, pues bueno, básicamente, ahora que ya hemos visto el potencial de arrays, una de las estructuras más potentes que tiene JavaScript como lenguaje es juntar los objetos con arrays, haciendo arrays de objetos. Esta es una de esas cosas típicas a nivel de lenguaje que nos ayudan un montón a hacer cosas. Entonces, vamos a empezar a jugar un poquito con esa idea. Vale, entonces, lo guay de los arrays es que yo puedo tener, voy a dejarme esto aquí, como resolución del día. De hecho, creo que me acerco mucho a lo que había propuesto. Sí, incluso lo había hecho más cutre con el radius antes. Bien, básicamente lo que estamos intentando jugar ahora, que va a ser bastante divertido, va a ser combinar objetos con arrays. ¿Vale? Entonces, voy a repasar rápido lo que es un objeto. ¿Vale? Entonces, en un objeto tenemos simplemente una serie de propiedades, como puede ser nombre. ¿Vale? Voy a anotarme el nombre y, por ejemplo, puedo tener algo interesante como relevante. Vamos a poner el concepto relevante, ¿vale? Entonces, el concepto relevante, pongamos que me voy a hacer relevante true. Yo soy bastante relevante en ese sentido y me lo dejo. Lo que voy a hacer es un array de objetos. Básicamente, en vez de declararme una única persona, me voy a declarar más personas, ¿vale? Fijaros que, por ejemplo, si tuviera que trabajar con objetos, tendría una variable Ulises y luego tendría, por ejemplo, una variable llamada Bauman, ¿vale? Y entonces en Bauman, por ejemplo, pues vamos a meter aquí a nuestro amigo George. Ahí le vamos a poner como no relevante por ahora, pero vamos a poner... Vamos a poner ruidoso, sobre todo a nivel de chat, y vamos a ponerle, pues, por ejemplo, un 15, ¿no? Yo, por ejemplo, como tengo voz, pues es más fácil y puedo ser mucho menos ruidoso y me voy a poner casi en un 1. Y luego vamos a coger, por ejemplo, a Teba, que está por aquí moderando el chat y dando mucha caña, y vamos a meter por ahí, por ejemplo, pues un nombre, y vamos a meter ahí a Teba directamente, y luego vamos a meterle, pues, un relevante true, por ejemplo. Y vamos a meter un concepto ruidoso y pues vamos a meter un ruidoso 10, por ejemplo, porque sí que está dando caña. Y luego vamos a poner moderar true. En ese caso, yo también sería moderar true, para que veáis ahí. Y en el caso de Bauman, por ahora es moderar false, pero esto igual, spoiler, va a cambiar en breve. Entonces, básicamente, con esto tendríamos... te he troleado, sí, te he troleado.
va a venir relevante. Espérate, que va a cambiar, que va a cambiar. Entonces, lo feo de esto es que, fijaros qué está pasando. Tenemos tres variables globales, estamos ensuciando el mundo. No tiene sentido, no puedo trabajar con un conjunto de personas. No tiene sentido, o sea, tengo los individuos, pero no el trabajo en conjunto. Entonces, a nivel de JavaScript, una de las cosas que podemos hacer simplemente es generarnos personas, ¿no? Y personas simplemente es una lista que ya contiene en su interior, pues, a Teba, a Bauman, ¿no? En este caso, a Bauman, y que contiene también a Ulises. Entonces, en este caso, ya tendría ese array de objetos, con lo que ya podría empezar a trabajar como conjunto y también podría trabajar individualmente, que ahí es donde empieza la cosa divertida. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer aquí es darle un pequeño giro a personas. De hecho, si me declaro personas aquí arriba va a explotar, entonces voy a meter personas ahí abajo. Entonces, la primera gran pregunta del millón es, ¿sería capaz de, por ejemplo, filtrar y quedarme una lista de moderadores? Pues, por ejemplo, podría hacerme una lista de moderadores. Fijaros qué fácil, me voy a dejar ya las personas metidas, simplemente voy a hacer un copy-paste. Sé que el HTML está vinculado, pero me da igual. Voy a hacerme, de hecho, un about blank directamente ya, punto, fin, ¿vale? Entonces voy a meter aquí el material. Entonces, simplemente aquí tenemos, pues lo que os decía, a Ulises, a Bauman, a Teba, y tenemos las personas. Fijaros la estructura de personas, cómo está montada. Tenemos un array de tres objetos y lo guay es que puedo trabajar con los detalles de cada persona, pero también puedo trabajar con personas en conjunto, que eso sí mola. Entonces, Polixia, básicamente, ¿cómo va a funcionar esto? Si yo ahora cojo y digo personas, puedo trabajar como un grupo. Entonces, si yo me quiero hacer, por ejemplo, los moderadores, o bar moderators, si queréis, puedo hacer ahí moderators, pues simplemente podría hacer algo como decir, oye, de las personas que estamos ahora mismo en el chat, simplemente filtra por aquellas personas que sean moderadoras, por ejemplo. Entonces puedo coger algo como, me pasas la persona, fijaros aquí ya uso S6, ¿vale? Y ya de simplemente de esa persona el único criterio que quiero es que sea, por ejemplo, relevante. ¿Vale? Y ahora moderators, sorpresa, solo contiene dos moderadores. Magic. Vamos a hacer más filtros, ¿vale? Porque podemos hacer cosas más divertidas. Pues, por ejemplo, podríamos ordenarnos por ruidosos, que también sería bastante interesante. Podríamos reescribirnos, podríamos ordenar a aquellas personas que sean relevantes, o podría incluso traerme a aquella persona que sea relevante y además que también sea moderador. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos hacer algo como var VIP, que sería la persona VIP, ¿vale? En este caso, o VIPs, porque seguimos trabajando con arrays. Recordad que esto es una cuestión común. Entonces yo ahora voy a personas, y de esas personas lo que voy a decir es que cuando hagas esa iteración me filtres, ¿vale? Si filtro un array, me devuelve un array, aunque solo tengo un elemento, y te digo que me filtres y cada persona, lo que quiero que me digas es si esa persona es relevante. Es relevante y además quiero que me digas si esa persona modera. Entonces, en ese caso, vamos a volver a tener dos elementos, entonces vamos a hacerlo en vez de que sea, bueno, que sea relevante y que sea, por ejemplo, en este caso, que esa persona sea ruidoso a nivel, por ejemplo, mayor de 10, en este caso, ¿vale? Que sería mayor o igual que 10, por ejemplo, y ahí incluiríamos en pips, estaríamos incluyendo en este caso a Teba con el igual que, ¿vale? Fijaros cómo ya puede empezar a aplicar filtros rápidamente para empezar a ordenar elementos. Se ve más o menos el potencial del trabajo grupal. Lo siguiente interesante es que cuando yo ya tengo un array de personas o un array de moderators, que fijaros cómo está yendo este rollo, ahora podría aplicar un concepto muy divertido que serían templates. ¿Vale? Entonces, me voy a generar, por ejemplo, User Template. Me gusta porque, o sea, la música como que se está viniendo cada vez más épica a medida que esto se va viniendo más arriba. O sea, voy a subirle un toquecito. Ahí. ¡Oh!
Vale, se ha notado la subida, ¿no? Sutil. User template, ¿vale? Entonces, user template simplemente lo que va a hacer es coger un usuario y me va a retornar una cadena de texto donde el usuario va a tener su protagonismo dentro de un li, sin más, un li tal cual. Y en ese li lo que vamos a hacer es meter algo tan fácil como $llaves user.nombre en este caso. ¿Vale? Entonces, ahora lo que quiero es generarme, y aquí viene lo interesante, voy a meterme dentro de nuestro HTML, de hecho voy a quitarme este AppScript, me voy a dejar AppScript y me voy a llevar solamente esto. Sí, me voy a llevar solamente esto, todo lo demás desaparece, script vacío, nada por aquí, nada por allí, nada por la manga. Y básicamente voy a generar mi user template. Dentro del HTML me voy a hacer un pequeño parrafito, ¿vale? Que va a ser usuarios, y luego me voy a hacer otro pequeño parrafito que va a ser moderadores, y básicamente aquí vamos a meter un ul y aquí vamos a meter otro ul, vamos a meter un par de listas, ¿vale? Entonces id moderators users. Vale, entonces, recordemos lo guay de esto. Como yo tengo una lista, puedo trabajar con todo como un conjunto. Entonces, ¿tocará algún día el tema de Web Components? Tocará, tocará, y daremos mucha caña a Web Components. Vamos allá. Sigo tirando con bar porque queda como retro hipster. Sí, Bauman, sé que te encanta. Bar. Y aquí vamos a meter, por ejemplo, user selector. Simplemente vamos a meter el selector, que esto no deja de ser simplemente aquí un document. Y así también tocamos algo de HTML hoy, que si no se oxida. Manipulación del DOM. GetElementById. Y aquí simplemente a nivel de identificador le voy a decir que quiero traerme la lista de usuarios. Me traigo ese ID users. Y ahora me voy a generar otra, que no va a ser user, sino va a ser mod selector. Y en ese mod selector vamos a meter la misma estructura, solo que en vez de users vamos a meter mod. ¿Vale? Recuerdo rápido, esto está saliendo del HTML, conectándome con mi nueva lista de usuarios y mod. No hay nada más. Genero eso, tengo mi lista de personas, recargo mi página web y está vacía. Tengo usuarios y moderadores, no hay nada dentro. Nada por la manga, nada por ningún otro sitio, está limpio. Bien, vamos allá. Entonces ahora básicamente lo que quiero hacer es generarme los moderadores y hacerme un template y pintarme las cosas. Entonces básicamente lo que quiero es rellenar users. Entonces para rellenar users lo que le voy a decir es, mira, user selector, te vas a hacer un inner HTML y está feo que inyectemos HTML así a pelazo, pero va a pelazo, hoy va así todo. Entonces, básicamente lo que te voy a decir es que itera sobre el array de personas, ¿vale? Itera por todos y cada una de esas personas que hay ahí, pasa por user template, es decir, coge esa persona, retórname una cadena de texto. Aquí viene lo guay, estamos transformando. Podría utilizar query selector también, o sea, query selector respecto a getElementById, y aprovecho esta duda, getElementById es infinitamente más rápida. Como función que query selector, ¿vale? Query selector está pensado para que utilices selectores de CSS3. La diferencia de juego está entre query selector y query selector all. Con query selector all devuelvo un conjunto de elementos, es conjunto, ojo que no es un array, parece un array pero no lo es, a nivel de que no tiene reduce, filter y todo eso, hay que hacer una transformación. Y luego tenéis getElementById, que es lo que yo he utilizado ahora, simplemente porque es mucho más rápido y para ejemplos rápidos me interesa, pero podía haber utilizado query selector almohadilla el identificador, ¿vale? O sea que hashtag y el identificador y hubiera funcionado igual, simplemente manías mías y por ir un poco más ligero. Entonces, lo que le digo es que a ese map, si recordáis que era esa función que me permitía iterar sobre todos los elementos, le paso user template. Entonces, paso de tener un objeto, un array de objetos, a tener un array de cadenas de textos. Ojo a esto. Si yo hago persons.map user template,
lo que voy a obtener como resultado es Li Teba, Li Jorge, Li Ulises. Personas sigue siendo lo mismo que era antes. Siguen siendo tres objetos. Pero desde que he aplicado Map he generado un nuevo array con el que he jugado. Bien, y ahora cuando tengo un array de tres elementos, yo no puedo pintar eso, porque si dejo esto, lo ejecuto así en el HTML me va a decir object object. Bueno, lo va a pintar guay, pero porque le he metido el leapelazo. Pero fijaros que me queda una coma extraña. ¿Por qué? Porque esa coma me la mete automáticamente cuando hace el toString. Entonces no queremos que haga eso, vamos a gestionar el cómo unificas los elementos y vamos a hacer un join. Y le voy a decir, juntas todos los elementos de ese array para convertirlos en una cadena de texto cuyo criterio de unión es ninguno. Así que desaparece, ahora sí desaparece esa lista que teníamos antes. Fijaros, Teba, Jorge, Ulises, hasta ahí está ordinario. Bien, vamos a hacer lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer solo con los moderadores, ¿vale? Entonces en este caso simplemente vamos a hacer aquí un mod selector, ¿vale? Y en ese mod selector lo que te voy a decir es que tu inner HTML va a ser de la siguiente manera. Personas... Y antes de las personas, o sea, antes de esas personas las tengo que filtrar y le voy a aplicar el siguiente concepto de filtrado. Es, ¿cuál es lo que determina que tú seas un moderador? Pues simplemente que esa persona, o person, o personaje, esa persona simplemente, pues sea un person.relevante. O simplemente sea punto moderar, que pueda moderar. Entonces me quedo con un array reducido de lo anterior y hago los cambios. Guardo en el HTML y fijaros cómo ha cambiado. Tengo los usuarios y luego los moderadores. Un array de objetos con un filter y aplicando las mismas funciones. Fijaros cómo estoy reutilizando. Misma estructura de datos, mismos elementos. Bien, ahora vamos a hacerlo un poquito más guay porque lo que vamos a hacer es traer los datos de fuera, ¿no? Porque esto está como muy feo. Entonces, una cosa muy divertida que aprendí hace tiempo y utilizando la consola, que está guay, ahora tengo personas y las personas me gusta cómo están montadas. Así que lo que voy a hacer es simplemente json.stringify y voy a hacer un stringify de personas. ¿Qué pasaría con el personal bar este? Personas. Le voy a decir que no sustituya ningún valor y que me deje cuatro espacios. Entonces se genera esta estructura que estáis viendo aquí. Me voy a copiar esta estructura, me la voy a traer aquí como nuevo fichero que voy a llamar personas.json. Ese personas.json va a tener solamente este JSON y lo que vamos a hacer es traernos ese dato. Entonces, personas ya no será esto, personas tiene que ser Magic Ajax. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es un fetch, que es traernos algo de internet directamente. Entonces, lo primero que va a pasar es que esto no va a funcionar básicamente por problemas de permisos porque no ha levantado un server. Entonces, para evitar eso, lo único que vamos a hacer ahora mismo es ir a este index.html, vamos a hacer clic derecho y, si no recuerdo mal, open with live server. Gracias a Chechu y gracias a Elena, que me ha mostrado el buen camino de Visual Studio Code y ahora ya tengo un server levantado con todos los cambios, que está bastante guay. Bien. ¿Estamos con el avance? Sí, está, se viene avance y luego vamos a los pull requests que están pendientes. Entonces, hasta ahora estamos trabajando con arrays de objetos. Voy a hacer aquí una pequeña llamada a Ajax para traerme ese JSON que tengo en local, ¿vale? Que esto también es útil cuando tengáis muchos datos, pues traeros las cosas. Entonces, tengo ese personas.json aquí guardado y lo que voy a decirle desde app.js es esta estructura de personas que antes generaba yo a mano, ya no la vas a hacer a mano. La vas a hacer automática. Entonces, vamos a comentar todo este código rápidamente. Vamos aquí directamente, venimos aquí arriba, pum, código comentado. Esto ya no existe. Si guardo y vemos qué pasa, te va a decir reference error, personas is not defined, etcétera, etcétera. Bien, perfecto. Vamos a ello. Entonces, voy a hacer un fetch. Un fetch es básicamente una petición get a algo que tú ya tienes. Te voy a decir, tráeme el JSON que te voy a pedir, que es personas.json. Personas.json. Ahí me estoy trayendo un JSON. Y como sigue siendo un JSON, lo que necesitamos es estructurarle y devolver una función, o sea, y devolver un JSON de verdad. Entonces, de la respuesta que me da ese fetch, y esto recuerdo que es spoiler, voy un poco rápido porque empieza a ser un fetch interesante. Entonces, res.json, estamos aquí haciendo cositas divertidas, ya spoiler del próximo día. Solamente después de este bloque tendría el resultado que espero, ¿vale? Entonces, ¿qué necesito? Opción A, supercutre, sería meter
todo como en una función rara. Lo que vamos a hacer es simplemente, vamos a meter todos estos modificadores que estamos haciendo aquí, ¿vale? Lo vamos a meter todo en una función llamada update.html si queréis, o update UI si os gusta un poco esta idea, y simplemente le vamos a decir que update UI va a recibir data, o mejor que eso, va a recibir sorpresa personas. Y aquí lo que vamos a hacer es simplemente hacer toda esa ejecución dentro. Fijaros que ahora cuando llego aquí no da errores, pero tampoco pinta nada. Entonces lo único que tengo que decirle es que después de haber hecho esto, lo que tiene que hacer es ejecutar UpdateUI. Y UpdateUI se va a encargar de precisamente hacer ese cambio dinámicamente. Ahora, ¿qué pasa? Si decido, por ejemplo, cambiar a Bauman y hacerle, por ejemplo, a partir de este momento moderador, pues solamente tendría que hacer true aquí y ahora Bauman ya está también en la lista de moderadores. ¿Vale? Fijaros cómo se ha quedado ahí ese pequeño giro. Bien, si queremos, por ejemplo, hacer el top del más ruidoso, ¿vale? Yo quisiera, por ejemplo, sacar a la persona más ruidosa, solo a la persona más ruidosa. Podría hacer un hack que está feo, pero esto os lo voy a dejar para que le planteéis un refactor que va a ser más ruidoso, o ruidoso más más. ¿Vale? Por cierto, todo el mundo sabe la diferencia entre más ruidoso y ruidoso más más. Lo dejo ahí en las preguntas, si no lo explico ahora. Entonces, ruidoso más más simplemente va a ser, pues vamos a montar aquí un ul también, siguiendo la misma línea, y va a ser id igual a ruido en este caso. Y básicamente lo que vamos a montar simplemente aquí va a ser coger a la persona, vamos a meter aquí ruido en este caso, perdón. Vale, entonces ya no es mode selector, ahora es ruido selector, y entonces lo que le voy a decir es que ruido.selector, vale, no sé qué estoy haciendo ahora, hola, vale, ruido selector.innerHTML, y aquí vamos con la cosa divertida, le vamos a decir que es igual que, de aquí viene lo guay, tenemos que hacer toda la ordenación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay cosas más interesantes como loadDash y cosas así que nos multiplicarían este factor, pero si no nos queremos venir tan arriba, vamos a hacer un pequeño hack, que es decir, oye, a las personas que tenemos, le vamos a hacer simplemente un map. ¿Vale? Y vamos a generar un array nuevo. Ese array nuevo sobre el que vamos a trabajar, lo único que tiene es el factor de ruido que tienen las personas. Es decir, en vez de ser personas moderar, va a ser personas ruidoso, que es un valor numérico. Entonces ese personas ruidoso en un map, lo siguiente que le voy a hacer es ordenarlo y le voy a decir que haga una ordenación. Bien, cuando haga esa ordenación le voy a decir que acceda al elemento en la primera posición para que veáis. De hecho voy a traerme a todos los ruidosos primero para que veáis cómo va ese cambio. Y fijaros que los ruidosos es 1, 10 y 15. La pregunta del millón es ¿qué está pasando aquí? Bien, la música encaja perfectamente, sí, a medida que me estoy metiendo yo solo en un jardín inmenso, ¿verdad? Básicamente el problema de base es que tendríamos que hacer primero una ordenación, tendríamos que hacer un sort de los elementos utilizando, dejarme pensar un segundo... Persona 1... De hecho es persona 1, persona 2, y de esto lo que hago es persona 1.ruidoso menor persona 2.ruidoso. Y ahora esto debería de gestionarse utilizando un map donde hago el user template de nuevo y le meto el join más igual. Vale, y ahora tendríamos Ulises, Teba y Jorge. Fijémonos en esa organización porque siendo Ulises 1, Teba 10 y Jorge 15, ¿vale? Fijaros que lo ha ordenado justo al revés, así que lo que vamos a hacer, y justo termino la música épica, esto es extraordinario, en vez de hacer P1 menos P2 es P2 menos P1, o sea, personaje 1 menos personaje 2, y lo que hago es iterar sobre esa lista y ahora Jorge es la persona más ruidosa. Y ahora básicamente lo único que quería era esa persona. Entonces simplemente lo que puedo hacer es coger
solamente el primer elemento, con lo que podría hacer coger a la persona. Si solo quiero a la persona más ruidosa, lo que vamos a hacer es, una vez que ya tengo hecha esta ordenación, voy a llevarme esta estructura fuera para que veáis un poco el hack, y me voy a hacer una constante ruidoso, sería igual que esta estructura. Ahora ya no me hace falta este map ni este join, y os voy a explicar por qué. Porque básicamente lo que vamos a hacer es reutilizar esa función de nuevo, haciendo lo siguiente, que es accediendo a user template, pasándole directamente a ruidoso, que sería simplemente la persona primera de esa lista, persona en posición 0. Y ya con eso lo tendríamos. Podríamos haber guardado ruidosos, que sería el array de ruidosos, y pasaría exclusivamente a la primera persona de esa lista. Y ya haríamos toda la mecánica y toda la mística para conseguir pintar solamente a Jorge en ese punto en concreto. ¿Vale? Básicamente, esta es la idea en general cuando trabajamos con arrays de objetos, que tengo la ventaja de poder trabajar con un objeto, acceder a los detalles, acceder a toda la información que necesito, y a la vez puedo trabajar con el conjunto de elementos. Por eso, una de las estructuras más eficientes a nivel de información dentro de JavaScript es un array de objetos. Y siempre lo va a ser. Básicamente porque juntamos lo mejor de ambos mundos. Puedo trabajar con funcional, puedo trabajar con propiedades, puedo hacer magic, que es la parte más interesante. Ahora viene la parte guay. Imaginaros que yo quiero, por ejemplo, meter una propiedad... bueno, de momento vamos a dejarlo así. Y ahora voy ya con el spoiler final. Definitivamente, bueno, ¿cómo vais de energía a nivel de chat, a nivel de todo? ¿Queréis que hagamos un pequeño spoiler trabajando con estructuras de datos? O sea, mi idea sería hacer un pequeño spoiler de algo parecido a esto, pero haciendo llamadas Ajax. De hecho, me gustaría hacer algo así como mostraros el potencial que tienen las promesas rápidamente. Y sería algo así como hacer unas 35 llamadas Ajax en paralelo, si queréis, rápidamente, para mostrar cómo se vería eso en el mundo. Y cómo de rápido podemos hacer una llamada Ajax que nos dé a 35 llamadas Ajax en paralelo, si queréis, como spoiler de lo que se viene el próximo día. Y luego cerramos viendo pull request, que nos va a llevar como 10-15 minutillos máximo. Si estáis muy muertos, vamos a por pull request primero. Si hay preguntas, no lo sé, ¿cómo lo veis? ¿Qué me contáis? Vale, energía full, spoiler épico, como ya, es que esta música nos ha venido epiquísimo, o sea, que se reiniciara el programita enganchado a la playlist buena, definitivamente. Vete a por más agua, sí, necesito ir a por agua y al baño, una de las dos cosas, aunque si sigo mezclando agua con ir al baño no sé cómo va a funcionar. ¿Qué opino del uso de Eval? A ver, Eval, ¿cómo definir Eval de una manera educada y adecuada? Es el mal, no uséis Eval. Para los que no sepáis cómo funciona Eval, básicamente Eval me permite coger una cadena de texto, tirarla y ejecutarlo como JavaScript. Bien. Voy a repetirlo por si acaso no ha quedado claro. Cogemos una cadena de texto y la lanzamos como argumento a una función llamada Eval, y Eval convierte eso en JavaScript. Las posibilidades de que eso nos lleve a un buen camino son pocas. Sí que es verdad que hay un punto específico donde no os podréis salvar, y por eso Eval sigue siendo usado a día de hoy en algunos puntos, sobre todo cuando hacemos ciertas arquitecturas muy raras, muy antiguas, que no hay otra manera de hacer con Eval. De hecho, algunos cores de algunas librerías siguen teniendo Eval, pero por temas de transacciones Ajax en algunos puntos. Pero eso es la excusa de una vez usé Eval en 17 años, y tal, no uséis Eval de manera genérica, y cuidado con el Eval porque os puede traer sorpresas muy turbias. Entonces, mi recomendación es intentar no usar Eval en la medida de lo posible. Vale, noto, hay demasiado procesamiento hoy. No lo sé, voy al baño, vengo y os cuento un poco cómo va. Tardo un segundo, por primera vez la pantalla de stand-by en directo, voy al baño, vengo y os dejo con un segundo más, os subo un poco el toque de la música épica y enseguida vuelvo.
Madre mía, qué caña de música. Bien, todo el mundo sigue ahí. El código lo subí al repositorio. Me lo estoy pensando, supongo que sí. Como no es un repo como tal, no sé si lo que voy a hacer simplemente va a ser crear algo así como apuntes Twitch míos o algo así y lo pongo todo en un link, porque yo creo que puede ser interesante, sobre todo para que lo veáis y lo tengáis a nivel de estructura. Yo creo que puede encajar. Veo a nivel de organización que encaja, y si no lo meto en un gist o algo así. Guay, seguimos en el aire. Ahora sí, spoiler se viene. Vamos a hacer unas cuantas llamaditas a una API a la que yo tengo mucho cariño, que espero que siga funcionando y que esté online, porque me la juego así en un live directo. Me la juego. Por supuesto que está tirando. Bien, bien. Gota de sudor, manga gigante, está funcionando. Básicamente, pues os cuento un poquito. Voy a montar como otro HTML distinto, a lo mejor, o voy a hacer. Bueno, de hecho, esperar que os comparto la pantalla. Vamos ahí. Bien. Entonces, en principio, me voy a generar un fichero JavaScript distinto. Vamos a llamarlo spoiler alert. Directamente spoileralert.js. Y bueno, a spoiler alert igual no termina de funcionar bien. Vamos a darle un rename ahí y lo vamos a convertir en spoileralert.js. Y en el index.html ya adiós app.js y vamos a meter spoiler alert.js. Y en spoiler alert.js, nueva historia empezando de cero, console log, hola mundo, y vamos allá. Hola mundo. Bueno, esto ya va serio la dislexia. Bien, hola mundo. Estamos ahí. Bien, a nivel de index.html tenemos un hola mundo, sin más. Recuerdo el HTML este extraño que teníamos, lo voy a dejar ya comentado, porque no nos va a hacer falta por ahora. Por ahora. Bien, entonces una de las cosas divertidas cuando trabajamos con arrays de objetos es hacerlo con APIs, ¿no? Con cosas de fuera. Hay muchas maneras de trabajar la sincronía. Lo divertido y la prueba de fuego es que si no tienes claro estas cosas del map, del filter, del sort, no ves luego los hacks. Por eso es muy importante tener claro esto y sumarle mucho trabajo personal, muchísimo trabajo personal de catas. Cuantas más catas hagáis, más fácil y más intuitivo haréis estas estructuras y mejor y más brillaréis con esto. Y de hecho vamos a hacer un par de hacks bastante molones. Bien, os presento Airemat. Esta es la API de Airemat. Básicamente Airemat es una de esas cosas de las que estoy muy orgulloso porque ha sido un proyecto personal que empezó siendo mío con otro proyecto distinto llamado Airemadrid, que tuvo que pivotar en varias ocasiones, que surgió con un rescate muy fuerte por parte de la comunidad hace un par de años y que tuvimos la oportunidad de reescribir parte de ese backend, migrarlo en la versión original. El backend de esta aplicación estuvo hosteado en mi casa en una Raspberry Pi dentro de un grifo de cerveza. Por suerte, a día de hoy, muchas gracias al Goku Team por The Open Source Weekends por mantener la infraestructura. A día de hoy, Airemat funciona estable, cosa que no lo había sido en los últimos meses, por culpa mía de que la administración de servidores no es mi fuerte, para nada. Entonces, sí, en un grifo de cerveza. Hay fotos, si queréis os muestro esto ya un poco a título personal. Airemadrid, había fotos de esto en algún tramo. Dejarme Airemadrid Raspi, yo creo que aún quedará alguna foto por ahí, Raspberry. Puede ser que haya... ¡Oh! Aquí está. Aquí está, sí, aquí está. De hecho, la web yo creo que aún debería seguir funcionando. Esta es la antigua, no la actual. Ojo con eso, como para olvidarlo, ¿verdad? Voy a mandar la dirección de la imagen, que yo creo que es lo que más ayuda. Sí, sería esto. Para que veáis, esta es la Raspberry Pi. Esa Raspberry Pi estaba dentro de este grifo de cerveza que hacía pocas cosas más que encenderse y apagarse con Raspberry Pi, que esta es otra de esas cosas que podemos hacer. Le mandaba un mensaje por Google Hangouts y se encendía y se apagaba la lucecita, y al margen de eso, pues todas las horas utilizando un software extraordinario hecho por nuestros amigos de Huelva, Pillars Family, que hicieron pues un framework extraordinario que compite contra Express. Aunque tengamos muy pocos usuarios en el mundo, no hay que echarse atrás, porque aunque no tengamos una buena evangelización, es uno de los frameworks más potentes para trabajar con Node. Y bueno, Pillars, una de las cosas guays de este framework es que los usuarios de Pillars prácticamente somos los maintainers, así que mola mucho porque el nivel técnico medio de los usuarios es muy alto. Pero dicho eso, es extraordinario cómo pudimos trabajar con ello, y la misión que hacía esta Raspi no era mantener todo el tráfico, sino simplemente actualizar cada hora. De hecho, era Firebase lo que utilizamos en aquella época.
Y lo que os decía el otro día, con Firebase puedo tener millones de usuarios y una fuente de datos pequeña e inestable en un grifo de bar en mi casa y seguir dando servicio a todas las personas que se conecten sin ningún problema y sin problemas de latencia, porque básicamente son piezas independientes. Hablaremos de arquitecturas, bizarras, hablaremos de pensar de manera totalmente fuera de la caja, que es lo que hicimos con este proyecto. Y bueno, a día de hoy el Goku Gil, el equipo que se encarga de mantenernos la infraestructura en Open Source Weekends a nivel de servidores y demás, ha por fin hosteado AireMath, que la convertimos, la adaptamos a funcionar con Docker. Y ahora sí, cuando la API se vuelve inestable, mata el proceso y levanta de nuevo la API, con lo cual ya no tengo que estar yo a las 3 de la mañana haciendo esas cosas, que si te lo montas bien no deberías de hacerlas, pero ya sabes cómo es la vida, te va atropellando y va cambiando. Entonces lo guay de esto es que tenemos una API y ya empieza ahí en crescendo esa música epic level. Básicamente tenemos ahí API barra V1, esta sería la documentación a la API, por si queréis echarle un ojo. Lo que vamos a hacer simplemente es traernos una lista de todas las estaciones de contaminación de Madrid, básicamente que ya lo tenemos ahí, y lo que vamos a hacer es traernos, pues por ejemplo, toda la información a nivel de, no sé, temperatura, si queréis, por ejemplo, de todas las estaciones de Madrid. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño fetch, que va a estar bastante guay, y lo que vamos a hacer es llamar a AireMadrid API 1 barra station, para que veáis un poquito esto. Esto me da la información de todas las estaciones y lo que me gustaría es traerme, por ejemplo, la información meteorológica de alguna estación en concreto. Es verdad que hay un endpoint para hacerlo de todas, para que no tengáis que hacerme 300 llamadas, pero nosotros vamos a ignorar eso y vamos a hacer un montón de llamadas para que veáis un poquito cómo funcionaría. Entonces, pues me voy a hacer de la P001 para que veáis un poco esto. Me traería la información meteorológica de los próximos días de la estación P001. Entonces, la estación P001 la sacaría de la lista de estaciones. Entonces, básicamente, lo que os decía antes, array de estaciones, con lo que queríamos jugar un poco, y luego tenemos nuestras estaciones. Entonces, básicamente, vamos a hacer aquí un pequeño hack y nos vamos a divertir bastante en cómo lo vamos a montar, ¿vale? Entonces, simplemente voy a hacer una primera llamada a AJAX, a la API de AireMath, a Station, para traerme la información de todas las estaciones, que no sería más que un array de objetos. Entonces, vamos allá. Simplemente vamos a dejar ese console ojo la mundo ahí de momento, no nos hace daño. Vamos a hacer un fetch. Vamos a hacer un fetch a esta ruta. Vamos a ir a la API barra 1 barra Station. Simplemente lo que vamos a hacer es un then, cuando tengamos esta respuesta solucionada, lo que vamos a hacer es coger la información de la respuesta, pedir que nos devuelva el JSON de esa respuesta. Ojo que ese método JSON de la respuesta ya es en sí una promesa, con lo que podría concatenar otro then aquí. Y ahora sí, voy a meter ojo al hack, meto aquí un console.log directamente, ¿vale? Lo paso como función. Y si algo fuera mal, pues ya directamente en el catch voy a meterle un console log también, un console warn, si queréis, de warning, que también es otro método válido. Entonces ahora sí que sí, simplemente cuando nosotros lancemos nuestra estación, que estaría ya pues más o menos por aquí, fijaros cómo ya he hecho esa petición automática, ¿vale? Recordad que he puesto el server render este automático de Visual Studio Code, entonces me traigo la información de las 35 estaciones. Hasta aquí está yendo guay. Lo que yo quiero hacer ahora es pedir la información de los meteorológica de las 35 estaciones, porque no lo tengo aquí para sacar pues toda la información meteorológica de verdad. Entonces, esto va a ser divertido, porque vamos a hacer un pequeño hack de cara a lo que os contaba antes de promesas. Esto se podría hacer en su día con callbacks. Nosotros vamos a subir ese nivel de epicidad haciendo uso de promesas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un fetch weather, si queréis. Vamos a hacer una función llamada getAllWeather. Esa función getAllWeather, que ahora vamos a entrar a ver cómo funciona, va a dispararse directamente aquí. En vez de inicializamos con el fetch y llamamos a la función getAllWeather, básicamente en getAllWeather habremos recibido un array de stations, básicamente que serían todas esas estaciones que nos han llegado. Entonces, con esas estaciones, por cierto, me había olvidado de, y esto es culpa mía, me he olvidado de validar a Bauman como moderador, que lo he hecho en el JSON, pero no lo he hecho en la vida real, así que lo voy a hacer en la vida real. Bauman,
Vamos a darte ahí de alta. Creo que soy capaz de hacerlo desde aquí. Barra mod. Y Bauman se convirtió como moderador de este canal. Así que felicidades, Bauman. Ya no solo en un JSON, ahora en la vida real también te has convertido en moderador de nuestro canal. Bien, vamos allá. Entonces, ahora que ya tengo la información de las estaciones, lo único que voy a hacer es un console log para que veáis que no hay trampa ni cartón, y voy a sacar stations desde aquí, y lo voy a hacer, si queréis, haciendo un pequeño hack. Ahora sí, puntos suspensivos, lo guardo, y básicamente ahora me he dejado una especie de token línea 11. Ah, bueno, claro, si no defino esto como función, me va a explotar en la cara, efectivamente. Y ahora sí, ya lo tengo, y ahora sí, fijaros ahí ya, ahora sí, tenemos las 35 estaciones. Entonces se va a venir epicidad. Vamos para arriba. Voy a darle un poquito más también de volumen a esto, que nos vaya acompañando en el spoiler. Bien. Entonces, tengo las estaciones. Ahora, si me paso de volumen, avisarme también, ¿vale? Entonces, ahora lo que quiero hacer es una petición AJAX por cada una de esas, de esas estaciones. Entonces, simplemente voy a hacer algo tan fácil como esto. Vale, tengo todas las estaciones. Voy a sacar los IDs de todas las estaciones, con lo que, de hecho, me he venido muy arriba con la música y me descentro hasta yo mismo. Oh. Ahí está. Bien, ahora tengo todas las estaciones. Me gustaría simplemente sacar los datos de cada una de esas estaciones. Entonces, simplemente fijaros cómo funcionaría esto. Me voy a hacer una función llamada getWeatherDetails, por ejemplo, que lo que va a hacer es darme la información meteorológica de una estación en concreto. Entonces, básicamente lo que hago es retornar una promesa, como fetch es una promesa. Ahora sí, pues lo tengo bastante fácil, y una vez que haya resuelto esa llamada, lo que voy a hacer es pasarte esa respuesta como un JSON, igual que hicimos un poquito antes, ¿vale? JSON, igual que hicimos antes. Lo único que tenemos que construir es, utilizando S6, esa URL, vamos a construirla aquí directamente, construir esa URL que va a ser una constante, y simplemente lo que vamos a hacer aquí es dejarnos ese $ID y vamos a ver cómo se construye. Si os fijáis, hacer la petición a weather simplemente no requiere hacer esto que veis ahí, sustituir esa estación por el identificador, ¿vale? Con lo que yo podría hacer el función getAllWeatherDetails. Si os fijáis, getAllWeatherDetails no está en uso, básicamente porque no tengo ninguna promesa. Entonces, al igual que yo puedo coger un array de objetos y convertirlo en un array de cadenas de texto para luego juntarlo e inyectarlo en el HTML, lo que yo voy a hacer ahora es coger un array de objetos, convertirlo en un array de promesas, resolver las 35 promesas en paralelo y pintar además su resultado. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es simplemente un promise.all. Y aquí lo que le voy a decir es que cada una de esas estaciones lo que vas a hacer es aplicarle, mapearlo, retornándome un nuevo array. Ese nuevo array va a pasar simplemente por una función donde lo que vas a hacer es darme el station. De esa estación me vas a pasar directamente la ejecución de getWeatherDetails, partiendo de la idea del station.id, que si no me equivoco es lo que recibíamos aquí a nivel de datos. Si os fijáis, tenemos ese identificador. Entonces, lo que voy a hacer es generar todas esas URLs, ¿vale? Para tener toda la información. Y ahora, después de eso, ¿vale? Fijaros que este es el ahora sí teníamos esta información de stations, y ahora voy a coger toda esta información. Tenemos este promise.all. Después del promise.all, lo que vamos a hacer aquí es un then, simplemente, que va a enganchar con todo lo anterior, y vamos a tener aquí algo así como responses, o si queréis algo así como weather data, o directamente lo que vamos a hacer es un console log para que veáis cómo funciona. Entonces, guardo esta información, fijaros cómo va. He hecho la primera petición haciendo una única llamada AJAX, y luego me he traído los 35 resultados distantes. La pregunta es, ¿hemos hecho 36 llamadas AJAX? La respuesta es fácil de ver, solo tenemos que ir a Network y nos hacemos una idea de cómo ha funcionado este waterfall, ¿vale? Filtro por llamadas AJAX, fijaros cómo funciona. Hago la primera llamada AJAX, voy a traerme ese waterfall un poquito más aquí, que era Station, me traigo la primera estación,
y después me traigo los datos de las otras 35 estaciones, como podéis ver aquí. Y básicamente en este punto he hecho las 40 peticiones enteras. ¿Se ve el potencial de esto? He hecho no solo una llamada Ajax, sino que he hecho 35 llamadas Ajax a partir de la primera. Y para demostraros que no estoy loco y que esto funciona bien, lo que vamos a hacer ahora es pintar, efectivamente, utilizando un poquito el hack que hicimos antes, ¿no? Entonces me voy a hacer aquí una pequeña función que la vamos a llamar update.html, porque podemos marcarnos esto. Si haces 35 llamadas Ajax en paralelo, puedes llamar a la función como tú quieras y la vamos a llamar updateMagic. O vamos a llamarlo Magic Factor. Magic Factor para confundir a la gente que venga a hacerlo con Refactor. Vamos a meter aquí un Magic Factor, que siempre está guay. Entonces ese Magic Factor simplemente va a recibir Weather Details o Weather Data, si queréis. Y lo que va a hacer única y exclusivamente, y aquí viene lo guay, es coger y hackear de nuevo esas cositas. Weather Data, vamos a hacer aquí simplemente cuál es el elemento del HTML sobre el que... Bueno, document.body ya está. Document.body.innerHTML sería igual que va a ser igual que weatherData iterado sobre alguna función molona que sea pues station, por ejemplo, template, y eso lo vamos a unir, como hablamos antes, en una cadena de texto sin ningún criterio para evitar las comas. Entonces ahora voy a meterme aquí mi función Station Template, al que le voy a pasar simplemente Station, y lo que va a hacer es retornarme una versión de esa estación más molona en la que, por ejemplo, podemos hacer algo como un párrafo. No sienta tan espectacular, pero bueno, vamos a meter un párrafo y en ese párrafo podemos meter algo así como nombre de la estación, o simplemente podemos meter la temperatura, no sé qué tenemos en este Station Detail. Oh, está lloviendo. Interesante, ni me había dado cuenta de que estaba lloviendo en Madrid. Bien, vale, básicamente dentro de cualquiera de las estaciones podría entrar pues fácilmente a la lista. Accedo a la posición 0 de la lista porque tengo la previsión meteorológica de los próximos 15 días. Entonces, pues bueno, vamos a ir accediendo a const info, esto es igual que station.list posición 0, que sería la posición 0 del array cuando estamos hablando aquí. Dentro de eso me gustaría entrar dentro de main, por ejemplo, y sacar la temperatura actual, const temperatura. Temperatura sería igual que info.main. Y vamos a sacar, por ejemplo, aquí temperatura, temp, que entiendo que es la temperatura actual. Y vamos a hacer algo así como temperatura, dos puntos, de hecho voy a meter aquí un guión, temperatura. Y vamos a meter aquí algo tan molón como temperatura. Y le vamos a meter aquí el porcentaje C, este raro, que por supuesto no he cogido bien el símbolo, pero no pasa nada. Y de weather le vamos a meter aquí simplemente un description, que vamos a sacar la información un poquito con description. Esto con S6 también podría hacer una asociación, o sea, una vinculación disasociada, pero yo creo que no procede ahora mismo. Y tampoco quiero que nos volvamos locos, porque recordemos que esto es un spoiler, que el próximo día lo explicaré muchísimo más despacio y va a ir muchísimo más guay. Entonces, básicamente, ahora sí, puedo meter algo como una coma y simplemente $description. Y con esto tendríamos la descripción de lo que se supone que va a pasar. Y ahora deberíamos de ver en el body del HTML si no he roto nada. Bueno, claro, no he roto nada porque todavía no he vinculado Magic Factor con esto. Ojo cómo se viene el Magic Factor. Me sale un undefined porque description... Porque no es info weather, no, igual es info weather, info weather posición 0 description, vale, era un array. Ahora se repinta el, extraordinario. Ta 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 ta, y hemos pintado los 35 elementos. Yo creo que con esto me marco un drop the mic, me falta una botonera de efectos para hacer boom. Bien, ¿qué pensáis hasta ahora? ¿Os gusta? ¿No os gusta?
Blow Mine, hasta ahora va guay. Muy bien. Yo por ahí te va apoyando el equipo. Aknoir ahí, también guay, apoyando el equipo. Muy bien. Gracias, gracias, gente, gracias. Seguimos procesando. Recordad también un poco lo que os digo, aunque ya las emisiones de por sí son largas, podéis ver el replay, parar, verlo, volver hacia atrás, ir a otra velocidad. Podéis ponerme a 0,5x si queréis verme más despacio, aunque probablemente abre así, pero también puede funcionar guay. Esto es un poco de Magic. Faltaría un detalle interesante, aunque esto ya lo dejo para el próximo día. Si os dais cuenta, como he traído solo la información meteorológica, he olvidado completamente cómo se llaman las estaciones, ¿no? O sea, no tiene ningún valor. Entonces, ahí vendría el hack guay, que veremos el próximo día, porque si no me voy a extender otra hora más, pero vamos, básicamente voy a solapar dos arrays para que veáis un poco cómo funciona todo esto con magia asíncrona por todas partes. Entonces, lo que os decía, las promesas es solo una manera de gestionar asincronía. Sobre esto podemos montar AsyncAwait, sobre esto podemos montar programación reactiva, sobre esto podemos montar programación funcional reactiva, tirar con eventos, tirar con otras arquitecturas. Hablaremos un poco de esto. De hecho, no de Node.js existe gracias a que alguien pensó que la manera en la que hacíamos input-output estaba mal. Y ahora se ve muy obvio, ¿no? Pero hace unos cuantos años, pues la gente no lo vio tan claro. Entonces, sí. Esto es un poco la magia que hacemos hoy en día con JavaScript. Antes teníamos que hacer esta magia con promesas, o sea, sin promesas, con callbacks, que si un día queréis en la máquina del tiempo, podemos viajar a 7 años atrás y puedo hacer esto mismo con callbacks para que veáis un poquito cómo sería esto, aunque un poquito más sucio. Pero bueno, dicho eso, cosa que nos quedaba un poquito pendiente, subiré este código de Magic también si queréis, mientras leo un poco las preguntas y respuestas. Voy a buscar los pull requests que teníamos pendientes para dar el día por cerrado en breve, porque ya llevamos cerca de las 3 horas de misión. Madre mía, había dicho 2 horas. Bueno, creo que puedo estar aquí 24 horas un día del tirón, pero bueno, vamos allá. No me voy a venir arriba, básicamente sigamos con esta idea. Bien, tenía por aquí, dejadme ver dónde he metido el link de todo esto. Link mágico. Vamos allá. Sí, de hecho, hay gente todavía del primer tramo del día que ha aguantado ahí duro las 3 horas. Me encanta. Darme un segundo, que estoy ahí tirando con todo el equipo. Voy a cambiar, a ver dónde está. Vale, aquí está el Streamers Coders, ahí está el homenaje. Muy bien. Vamos allá, voy a compartir pantalla y vamos a ir con los pull requests. Bien, si recordáis, lo que os decía el otro día, teníamos el homenaje a Moonfire, nos quedaban todavía cositas por cerrar. Tenemos la rama development, que es donde tenemos las cosas. Había unos cuantos issues abiertos, voy a compartiros tranquilamente esto. Y básicamente tenemos ahí hacer un readme de verdad, refactorizar cosas feas de código. Había bastantes cosas interesantes que arreglar y de hecho había algunos to-dos. He visto algunos pull requests, incluido el de Fab, incluido un montón de gente por encima. Entonces, pues bueno, voy a echar un ojo rápido para ir viendo un poco cómo va esto. Entonces, me he asignado algunos, no todos. Vale, gracias Nathan por el pull request. Vamos a echar un ojo qué ha pasado ahí. Este tendría que ver con refactorizar cosas feas en el código, ¿vale? Os recuerdo que muchas cosas feas que habíamos dejado en el código las había marcado con un comentario en JavaScript arroba to do y que intentáis ahí hacer un refactor con la idea de que yo os eche un ojo y veamos un poquito qué ha pasado. Entonces, me voy a archivos que han cambiado. Entonces, vemos cosas. Lo primero de todo, gracias mil por meter caña y meternos documentación con JSDocs. Es algo que yo no hice por tiempo, muchas veces no llego. Me columpio mucho si pido también test, que vayáis haciendo test por mí, pero
Oye, haré un día test, si queréis, enseño a hacer test y a partir de ahí espero que la gente se vaya sumando a la hora de vayamos a hacer test. De hecho, Palacios y demás estaba por ahí preguntando también en su momento si podíamos hacer algo con Jest y ver un poquito de validación. Podremos, así que cuando veamos test ya habrá menos excusas para no hacer testing, ¿no? Pero bueno, mientras eso pasa, pues bueno, básicamente sí, hemos hecho ahí un pequeño refactor de GetMovieDetails, lo que os decía antes. Fijaros aquí cómo está este todo refactor por la comunidad. Y la comunidad ha respondido y me hace muy feliz. Fijaros cómo hemos cambiado y hemos hecho una await de la promesa directamente y luego hemos retornado si tiene valor o un conjunto de o un objeto vacío. Me parece bastante guay y le añado un plus. Vale, voy a meter aquí un comentario rápido. Gran hack. Muchas gracias. Y vamos a meter ahí el mensaje y vamos a meter unas estrellas que siempre van guays. Meter ahí una pequeña estrella, aportando un poco de ayuda. Bien, vamos a ir viendo cómo ha ido un poco ese segundo hack. Vale, películas data, vale, vamos allá. Vale, fijaros que yo en el array original hacía una iteración por todos los detalles de las películas, si os acordáis, veía que tuviera el hash un property de la película y luego iba añadiendo cada lead, ¿vale? Fijaros cómo ha venido este hack. Vale, HTML final, ¿vale? Vendría a ser simplemente un object kit de películas donde o bien traemos ese o un objeto vacío, ¿vale? Mapearíamos esa estructura, ¿vale? Ta-ta-ta-ta-ta. Vale, fijaros, vale, películas data, ta, 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 ta. Vale, traería el elemento, atacaría sobre el elemento, vale, me gusta. Vale, podríamos hacer un pequeño hack. Podríamos sacar esa parte del template en una función aparte. Vale, tenemos ahí un poco lo dicho. Podríamos intentar sacar ese cambio, o sea, esta pequeña función aquí ya, la parte esta que veis aquí con la cadena vacía, esta parte podríamos haber hecho el hack de sacar una función fuera para que ganara un poquito más de legibilidad. Estamos recuperando ese hack que vimos antes de tengo un elemento, hago un map generando un template y luego junto todas esas cadenas de texto juntas en uno solo, ¿no? Pero bueno, más o menos estamos por ahí, bastante guay. Muy bien, muy bien. Me gusta bastante. En principio voy a darlo por válido. Y mergeamos directamente. Ahí está, vamos a probar y mergear. Y ya está, podría haber hecho un request pidiendo cambios, pero en principio no hay mucho problema. Mergeamos directamente a development, perfecto. Confirmamos el merge y está ahí, listo. Muy bien. Siguiente, añadiendo un CSS, este era un refactor de FAB. Vale, ahí habló Carlos Azauster también, que lo vi luego en los correos electrónicos, porque también te llegan notificaciones de GitHub si te suscribes. De hecho, aprovecho para pediros a todos los que estáis por ahí que le deis una estrella si queréis, y si queréis incluso podéis suscribiros aquí con el watch, y esto os permite seguir por email, que os vayan llegando alertas por email cuando la gente va haciendo pull request, con lo cual podéis participar luego en la discusión y estar más o menos al loro, que también ayuda bastante para ir creciendo en este sentido. Entonces, pues bueno, veamos un poco qué ficheros han cambiado. Han cambiado 4 ficheros, vale, lo que decía Carlos, por temas de indentación. Fijaros cómo me está remarcando ahí los cambios. No hay ningún cambio relevante. Aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. En principio en esta parte no, aunque tendría que hacer, vale. Aunque por algún motivo el ban me please se coló aquí, vale. Vale, esto lo voy a dejar ahí como está review. Lo voy a dejar, no pasa nada porque en principio era un token irrelevante, pero sí que tendríamos que tener cuidado de no publicar ese token. Vale, a partir de ahí show detail se mantiene más o menos similar. Vale, fijaros luego el tema de la indentación y tal, cómo llega a tener algún comportamiento extraño, pero en principio bastante bien.
Luego tendríamos ese refactor de las películas anteriores, vale, creo que hay nada. Y por la parte del HTML, que sí sería la parte interesante, aquí sí lo tenemos. Sería toda la parte HTML, vale, vemos cómo ha ido cambiando la estructura, vale. 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 Vale, en principio guay, este token ya era público, no pasa nada, dialog polyfills, vale, tenemos ahí metido un polyfill de dialog, vale, en principio muy bien. Vale, y a partir de ahí ya tenemos algunos cambios con los estilos también y ya hemos metido la parte del NES ahí. Vale, en principio guay, voy a pedir solamente el cambio directamente, por favor, elimina el token. Y el token, por favor, elimina el token. Vale, ahí está, le pido los cambios tranquilamente y lo dejamos para segunda vuelta, quedaría ahí, como veis, ahora ya a nivel del hilo de la discusión tenemos ahí ese cambio, esa petición específica para evitar Bambi Please. También tendríamos que gestionar una serie de conflictos, ahora que mergeamos cambió el App.js, con lo cual tendríamos que hacer ya también gestión de conflictos. Y a partir de ahí teníamos la versión de introducir Slinter, ¿vale? Que eso sí lo tenía yo más o menos claro con Nathan. Vale, tendríamos, añadiríamos el fichero de slint.trc, vale, básicamente prettier meteríamos también ahí, con lo que definitivamente se terminan de arreglar los estilos, vale, y ya se quedaría formalizado, a lo que le sumaríamos que por fin hay un package.json, que hasta ahora no había package.json, no lo habíamos estructurado porque no teníamos dependencias, ahora sí, y además le sumamos hooks con Husky, con lo que ya pues tendríamos la opción de antes de hacer un commit, hace un lint staging y ejecuta el lint, con lo cual ya nos aseguraríamos de que a la hora en la que se haga el commit, pues fácilmente nos reconfigure toda la mecánica, con lo cual bastante guay. Vale, apruebo el cambio de 1. Gracias por meter el linter y acoplarlo con un husky. Vale, voy a meter ahí un corazón. Ahí está. Ahí está. Y apruebo ya los cambios directamente. Vale, en principio estaría guay. Podría ver cómo de chungo es este conflicto. Vale, creo que luego voy a hacer la gestión de conflictos, la voy a hacer en local porque si no aquí me voy a volver loco, pero ahora hago la gestión de conflicto y lo tengo. Vale, dicho eso, siguiente pull request que teníamos por ahí pendiente, vale, promise de vuelta, vale, se ha añadido la propiedad async, vale, perfecto, ya que me das para continuar, vale, en principio mola bastante, vamos a ver qué ha pasado ahí. Gracias Jordi por los cambios, vale, tenemos tres commits, vale, vamos a ver en el resumen final qué archivos han cambiado, teníamos ese refactor por la comunidad, fijaros con ese promise child, vale, que como ya ves, ¿no? Vale, perfecto, podríamos tener ese retorno hecho del tirón y luego ya tendríamos un async event directamente esperando, con lo que ya podríamos hacer el await de getMovies directamente ahí, con lo cual iría muchísimo más fácil, dentro del try-catch tendríamos también la gestión de errores. Vale, pinta de lujo, pinta de lujo, vale. Ahí está, vale, lo tenemos, lo que os decía antes, luego me encargo de resolver los conflictos manualmente en local, que ahora no tengo la copia en local, pero para que no se alargue esto mucho más. Y había metido ahí un cambio, vale. Vale, veamos ahí un poco qué ha cambiado. Vale, tendríamos de nuevo, cuidado con el token. Vale, meteríamos ahí ese hack. De hecho, lo que os decía siempre, siempre a nivel de emojis, podemos reforzar incluso visualmente con un warning, que también nos va a ayudar. Lo guay de GitHub también es que nos permite meter emojis lineales con dos puntos, vale,
Y aquí tendríamos ya unos cuantos cambios, ¿vale? Me gusta. Vale, tenemos algún switch, ¿vale? Había mucho trabajo con FAP ahí que yo creo que se podría pisar, con lo cual una de las cosas que pienso hacer ahora fácilmente es intentar meter a FAP en esta parte para que nos pongamos de acuerdo un poco con esto, que sí que vi que este fue justo hace un par de días. Entonces yo creo que al hacer un par de cambios vamos a intentar asignarle este pull request directamente a FAP. Vamos a ver si puedo meter aquí a FAP. Vale, como FAP no la tengo de contributor, voy a añadirla directamente como collaborator. Vale, un segundo. Que paso a la parte de tokens. Vale, listo. Vale, y ahora para que lo veáis de nuevo, ahí está. Guay, así testeo mi pantalla de secretos. Esa parte de FAP, aquí añadiría FAP como colaboradora, con lo cual, pues más o menos tendría aquí más o menos todo estructurado. Lo único que me quedaría en ese pull request, ahora que estoy esperando a que FAP acepte, necesito que FAP acepte primero para poder sugerirla como revisora. Así que le voy a pedir a FAP... le voy a meter ahí un podría revisarlo y contamos con que FAP pueda revisarlo, ¿vale? Ya que había hecho ya la primera contribución con el aporte a, con la migración a Nest, ¿vale? Sobre todo para ver que no tengamos conflictos y lo dejaríamos más o menos ahí y con esa parte lo tendríamos fácilmente y dejo esa parte del submit changes por la parte del token. Vale, más o menos con esto tendríamos un poco estructurados y revisados los pull requests. Luego haré un poco de trabajo offline gestionando toda la parte de los merge e intentando darle ese giro. Bien, entonces aprovecho ya, último minuto, ya vamos a cerrar. Básicamente, pues mil gracias como siempre por todo el público y todo el apoyo que dais siempre, es súper motivante. O sea, si me puedo quedar mil horas hablando de JavaScript cuando estáis ahí dando tanta guerra en el chat. No sé si queda alguna pregunta final por ahí que queráis resolver. Si no, pues bueno, un poco lo que hablábamos de cara al próximo día. Intentaré hacer 2 horas la próxima vez. O sea, voy a intentar ceñirme al concepto de 2 horas. Sé que es complicado, pero voy a intentarlo. Entonces, intentaremos ir con ese juego de 2 horas. Y también lo dicho, voy a intentar meter un poquito de caña a jugar con cositas de S6, a intentar jugar con cositas de Ajax, a ver un poco esta parte de ese promisol súper loco, de sacarnos todas las estaciones, cómo funciona, mergear cosas. Y no sé, ahora Bauman ha vuelto, moderador Bauman, bienvenido justo cuando vamos a cerrar. Pero bueno, básicamente no sé qué os ha parecido hasta ahora, si queréis dejar un poco de feedback en el chat, guay, os voy leyendo un poco. 4 horas ya sería un poco intenso, pero sí, a larga podemos intentar. En principio sí, ya terminamos después de 3 horas largas. Vamos a terminar. Seguir proponiéndome temas, cosas que queráis que veamos, cosas que puedan ir tirando. Y en principio, sobre todo, pues eso, intentar desconectar. Intentaremos ir próxima semana. Supongo que la próxima semana será el domingo, porque el sábado hay bastante jarana y hay algunos eventos en el Hackerspace de Open Source Weekends y demás, así que probablemente sea el domingo a las 5 también, que también he visto que tenía mucho apoyo en Twitter. Los que queráis más hacia el sábado, pues meter caña ahí en la votación, a ver qué tal va tirando. Pero bueno, pues mil gracias a todos por venir. Y bueno, ¿cuál es el roadmap del proyecto de Movies? Muy buena pregunta. La idea en principio es ver cómo va ese refactor a NES, que debería de terminarse ya, o sea, terminaré de gestionar estos pull requests offline a lo largo de hoy y mañana. Y a partir de ahí, la idea sobre todo es mergear todos esos pull requests, lo meteremos todo en master, cerraremos una primera release. Esa release básicamente la cerraremos como la release de Firebase, incluso si queréis la dejaremos como una release estable en una rama o algo similar. Y luego lo que sí que puede ser interesante es, ahora que ya hemos visto un poquito el tema de promesas y demás, es darle un giro y pasarnos a lo mejor a Data Store o intentar jugar con más bases de datos. Yo pensaba también hacerlo con otras arquitecturas, ahora que ya lo hemos hecho con Firebase, pues intentar hacer lo mismo,
pero con Firebase en backend y hacer una API REST, que construyamos nosotros la API REST desde cero con Express y luego intentar hacer una versión con server render, utilizando a lo mejor Puja de este tipo de motores de plantillas, que podría ser interesante, y luego incluso a la larga probar con otras bases de datos, otras arquitecturas. No sé hasta qué punto os mola esta idea, pero lo guay de tener un proyecto familiar y darle refactorización y giros es que nos va a ayudar a movernos dentro de un contexto común. Entonces, ese es un poco el roadmap. También hablaremos de ese roadmap cuando recuperemos el proyecto, que yo creo que será después de hablar de promesas, pues nos metemos ya un poco más arriba, haremos un roadmap medio serio y también pues haremos a lo mejor a la larga un roadmap de los siguientes dos capítulos para que también os podáis organizar existencialmente los fines de semana. No sé, más dudas, más cosas que estén por ahí. Pintaza, gracias, gracias. Vale, chicos, pues si no hay muchas más dudas, damos por cerrado este Twitch que han sido casi 3 horas. ¿Qué opinión tengo de GraphQL? Es un tema complicado. No creo que vaya a matar oficialmente el concepto RESTful y el concepto de las APIs convencionales que estábamos trabajando hasta ahora, pero sí que es verdad que en interfaces con muy alta demanda GraphQL podría ser una solución interesante. Entonces, yo creo que tocaremos algo de GraphQL, pero intentaremos tocar algo de GraphQL sin React, ¿vale? Que esa es un poco la idea, a ver cómo somos capaces de montarlo, pero sí que hay una implementación de GraphQL interesante con GitHub, con la API de GitHub, con lo cual podremos jugar. Como recomendación también, si hay tramos que se os han hecho duros antes del spoiler, os recomiendo muy mucho que le peguéis un ojo al libro. Tanto puede ser mi libro como puede ser, si estáis con buena soltura en inglés, cualquiera de los de la serie de You Don't Know JavaScript, aunque ya son algunos bastante más elevados técnicamente hablando, pero bueno, pueden ser interesantes. ¿Qué opino de Vue? Vue por ahora es de los 3 frameworks principales el que más me está molando. Me parece bastante amor. En general, quiero sumergirme en Vue en algún momento de la existencia. No sé cuándo será eso. Si será el momento en el que me reenamore del front o algo así y entonces vuelva a tocar Vue, pero en principio me gusta mucho y me siento muy cómodo en mi medio rol hacia full stack rollo back. Entonces, pues bueno, sí que me gusta mucho más Vue de lo que podría ser Semana Santa. ¡Conspiración! ¿Qué pasa con Vue? Que bueno, para empezar es un framework 100% progresivo, que eso sí es progresivo de verdad. O sea, tú puedes ir implementando poco a poco Vue en tu proyecto sin verte forzado a tener una estructura de base definida como te podría pasar en Angular. Ya te incluye una infraestructura de trabajo medio completa, que no es lo que te pasa muchas veces con React, que a veces le faltan cositas, ¿verdad? Y tenemos que tomar demasiadas decisiones a veces demasiado pronto. Y en general me gusta mucho, sobre todo que es un framework que está siendo empujado por la comunidad, y cuando un framework lo empuja a la comunidad, las cosas funcionan mejor. Básicamente funciona mejor porque la comunidad tiene un voto directo. Entonces, si Vue deja de ir a favor de hacia donde queremos ir la comunidad, pues básicamente la gente deja de brindar apoyo y el framework pues dejará de tener recursos para poder funcionar, que esa es la idea. Entonces, lo guay es eso, cada release vamos viendo que ganan cada vez más apoyo. Dicho eso, si os está molando trabajar con Vue, que he visto ahí mucho amor a Vue, os recomendaría mucho, muchísimo que apoyéis a la gente de Vue en Patreon. Dejarme pasaros el link rápidamente. Que siempre está guay pues echarles un ojo y una ayudita ahí a la gente en Patreon. Y bueno, ya que hablamos de patrocinios y cosas, si os mola mucho el rollo, que tenemos pues esto entre el Twitch, libros, publicaciones y demás, pues bueno, siempre tengo ahí una pequeña campaña de Ko-fi abierta. Dejadme que os paso el link, yo creo que lo tenía hasta incluso por ahí metido, pero bueno, si no, os paso. A ver si encuentro mi propio link. Oh, ahí está. Y os paso también ahí un pequeño link por si alguien se anima a pasarme unos cafés. Y bueno, dicho eso, chicos, chicas, gracias mil por todo el apoyo y lo mucho que mola, los pull requests, en general todo, han sido 3 horas largas. Irme contando un poco si os está molando, llevamos 3 iteraciones, tampoco es mucho. Pero sí que está siendo divertido. Noto ya mucho apego en el chat, muchas caras conocidas. Iré mejorando en esto del streaming. Siempre lo digo, pero cuesta. O sea, no había hecho streaming nunca antes.
Entonces, pues bueno, hay muchas cosas del formato que seguro que no le estoy sacando partido, muchas veces no me entero de quién sigue, quién entra, quién va, el chat a veces estoy ahí un poco, gracias mil a los moderadores, sobre todo a Tema, que está metiendo ahí toda la caña en el chat para que esto funcione, pasándome las preguntas después y demás, que eso siempre hace más fácil todo. Y en general, pues gracias mil, chicos. Paso a desconectarme, voy a poner ahí esa pantalla de stand-by. Vamos a poner ahí poquito a poco ya música más suavecita y vamos despidiendo el día poco a poco. Hasta luego, chicos, nos vemos. Thank you.